everybody. Today is the pancake day. We're going to make some pancake in Salad Master for you. We got some plain flour, and we have some milk, we have some eggs, and we're going to make some nice lovely pancake for you. So you're gonna see how we're gonna make it. So what we did is we add some flour, plain flour here. It depends how many pancake you want to make. If you would like to know how many, how you're gonna make it, you're gonna just drop a text and we are sending you the details. So we got some eggs, milk, we're gonna mix them together. We put the electric skillet or the bad boy on 230. We're preheating it, ready for us to go. No oil, no nothing in here. So we're gonna see what happens and we're gonna let you know. What we're gonna do, we're gonna add some milk, but you're gonna do it slowly. So you make, you add some milk, you are mixing it together, and then you add more milk. So we mixing, that's it. So you see, lovely, and the eggs as well. Perfect. So mixing, we add the egg. So you want to get the same consistency, and you need to get some, we're gonna add some more milk now. Perfect. Okay. Perfect. Lovely. Mixing nicely together. And more milk. More milk. So perfect. Then we mix in again. As you can see, we mix in and you get the nice consistency in here. Very nice and easy. So if you wanted to add some salt or sugar, you can add. We add a little bit of honey to it. Normally it gives a very nice flavor to your pancakes. Guys, now what we're gonna do, we got one scoop and right in the middle of the bad boy. So you can if you want it, you can use a 1 cal spray, just spray 1 cal in the middle and then you just leave it. That's it. Perfect. Okay so you're gonna flip the pancake. Perfect. Look at this beautiful pancake. Lovely. Cake is on, going on. One in here, another one getting ready. Okay, so we've done that one as well. So we look at it. Beautiful. That's beautiful. Job done. Okay, look at this. We've got the pancake tower. Strawberry jam, and we have some Nutella on the top. So guys, if you want to get to know more about Salad Master, about how to make beautiful pancakes like this, you can contact us. And you see this beautiful Salad Master machine here, you know how to get it. If you want to know, get in touch and then we let you know how to get one. This is the pancake and this is the bad boy. You want a one bad boy to have in your home? If you don't like bad boy, we can give you a bad girl. It's up to you which one you want. So bad boy, bad girl, and the pancake tower. Thank you.
How are you guys today? I hope you're eating healthy. Are you? What I'm going to show you today is how quick it is to do meatballs out of our 3-quarts using our basket. This helps to defat and de-starch. So I'm going to use it today to defat the meat, so our meatballs have all the taste and flavour without the fat. The first thing I'm going to do is I'm going to put 2 inches of water in the base of this. Now we have to put water in if you want to use it to de-starch or defat. So you can just see there's a couple of inches of water there. Tie a bit more. And I can either put it on or I can just leave it off. Ideally, it's just so that this doesn't touch the water, so that when you put the insert in, which is going to be used to defat, it's not going to touch the water. And I have got already, I've washed my hands, I've got very finely chopped onions, mincemeat, garlic, which I did earlier, frozen parsley, which is perfect, salt and pepper, and I've used, you can either use an egg or a spoon of oil. I have used just one dessert spoon of oil purely because eggs are a little bit scarce at the moment. I've also blitzed some breadcrumbs. So anything will do, any bread that you just find that's hanging around in the cupboard that perhaps needs using up. And all you need to do is mix all this together. I'm just going to mix it with a spoon for a second. Then I'm going to use my hands and press in. Now there's so many different methods of doing meatballs. You've probably got your own special recipe. This is just from BBC. Recipes online. Some people like to do the meatballs and then actually roll them to little balls and then pop them in the fridge for half an hour. Chris, I think you're hungry today, aren't you? Yes, I'd better do these straight away then, hadn't I? Yeah? Okay, so here goes. You can just see, I'm going to make them small because if you do them small, they cook quicker. Okay, so I'm just going to do just going to show you probably about 6 that I'm doing by hand, super quick. And then we'll fast forward and show you when we put them on the heat and halfway through. I'm all about having having the least amount of dishes available as possible, really. Having the least amount of stuff to wash up and have things as easy and quick as possible. Look at this, look at those. Literally took me a few minutes. Now, I know this wouldn't be enough to feed a family of 4, so you can double the amount of everything I've used today. I'm just cooking for the 2 of us. So I'm gonna show you now how easy these are. So you put these on a medium heat. I'm gonna start them after about 6. Then I'm going to wait for this to click. Turn it down to a lower setting, which will probably be about 4. Whilst that's cooking away, I'm just going to explain that the sauce that I'm making, it's just basically parsley, garlic and passata. I'm going to add, because I'm a little bit partial to a bit of chilli, so let's just add a bit of chilli, just a few chilli flakes, not too much for you, don't worry. What do you think? That's okay, isn't it? Yeah? This is nothing compared to the sauces I've grown up with. The amount of chilli in there is nothing. And I want to cook the passata through. Don't want to cook it on high heat, don't want to be boiling away. So I'm just going to cook that at number 5. I'm going to put the lid on. I might probably add a little bit more sauce as well. Let's do that now, actually. Just to, perfect. Let that all cook away and give it a stir. That'll be done. And I can add that to the meatballs and it'll be all complete. Welcome back. Everything's cooked, let's have a look. Just come a little bit closer. Look at that. Now if I grab a plate out and let you see this properly, you will get. So this is normally, you just see there's a layer of oil on top of the water, which is the fat. So as if I let that cool down, that will turn into a solid fat. Because it's been on the heat, it's heated at the second. That normally goes into our bodies. And normally there's nothing we can do about it.
But the way that we've cooked means we've cooked the mincemeats completely through and it's not gone into our bodies at all. So I'm turning everything off now. I've got the passata here, well, the tomato sauce. It has kind of reduced a little bit, so I'm going to add the meatballs to this now. And because we're not having it with pasta today, we're going to have it with a little bit of salad. You can mix all this in. If you want to add any more seasoning and taste at this stage, you can do. Okay, and then I'm going to just add a few meatballs to this. Look at that. Meatballs done in 15 minutes. 20 minutes just to be sure they're cooked through. Defatted, tasty, with homemade tomato sauce. Vamos a enseñar todo el sistema de cocina que tenemos para enseñarles a ustedes cómo preparar las comidas, obtener los nutrientes de las comidas, pero cocinando con el sistema de Salad Master. Así es, bueno, ahí está la invitación y también les tengo otra invitación porque Giovanna del Aje es una chef que tiene su puesto, tiene su negocio aquí en Londres y hace unos platos deliciosos, yo se los recomiendo. Se llama Guido's Grill, ¿dónde estamos ubicados? Nosotros estamos ubicados en Camberwell Green, en Londres. Este plato que hoy día voy a preparar, también lo preparamos en nuestro restaurante, están todos invitados. Si quieren degustarlo. Bueno, pues vamos a aprender a prepararlo hoy, pero si usted quiere probarlo así con ese sabor delicioso de Guido's Grill, pues esta es la invitación. Así que, bueno, Giovanna, manos a la obra. Vamos con los ingredientes. Tenemos en este momento listos todos nuestros ingredientes para preparar este delicioso pique a lo macho. Bueno, Giovanna, expliquémosles a nuestros televidentes cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar y para cuántas personas nos alcanzan esas cantidades que tuvimos en pantalla. Bueno, vamos a utilizar carne de res, chorizo, los condimentos serían ajo, pimienta, pimienta negra, comino, aceite, vinagre, un poco de sal y este pequeñito de aquí que, bueno, ya lo he picado. Es un tipo de ají que se llama, aquí lo conocen como bonnet. O si no tienen ese, también pueden conseguir otro que es el chili verde. Lo pueden sustituir, pero no es muy necesario. También tenemos pimentones, cebolla,
tomate, huevo, papa y La decoración. para la decoración sería ketchup, mayonesa y un poco de aceite. Bueno, esos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro delicioso pique a lo macho. Cuéntame, ¿hace cuánto aproximadamente eres tú experta en la cocina? Porque es Bueno. que yo te veo así como te desenvuelves como pez en el agua. Bueno, no hace mucho tiempo, hace unos 4 años que tenemos el restaurante. Bueno, me tocó, ¿no?, meterme a la cocina. No he sido experta, pero con el tiempo ya he ido, como dicen, La la práctica hace el práctica maestro. hace el maestro, exactamente. He ido conociendo gente que ha trabajado con nosotros, truquito de uno, truquito de otro. Entonces todo se hace junto, ya tú tienes tus propios trucos. ¿Y en la casa quién cocina? Bueno, yo normalmente. Esa es la Sí, tarea que nos toca, pues sí. ¿cierto? Nos tocó. Sí. Bueno, televidentes, no se desconecten. Supongo que ya en ese momento tienen escritos todos los ingredientes y si no los tienen, pues no se preocupen porque ya en unos momentos volvemos a colocar nuestra lista de ingredientes. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es el primer paso de la preparación? Bueno, primeramente vamos a freír un poco la carne. Después ya le echamos todos los condimentos, el chorizo, y nos ponemos a fritar también la papa. ¿Cuántos minutos, cuánto tiempo es la preparación? Bueno, no demora mucho porque son trozos pequeños, entonces a lo que cueste sería unos 5 o 7 minutos. Solo es tostarlo, no es fritarlo. Y 7 minutos Bueno, para. espero que esto alcance para 7 personas porque el equipo de producción está grande. Eso es. Nos vamos con la preparación, televidentes. No se desconecten. Estén listos y preparados con todos los ingredientes porque vamos a iniciar la preparación. Me voy a ir para donde está mi amiga Joana a ver qué está haciendo. Joana, ¿con qué vamos en este momento? Bueno, estamos picando las papas. Las papas se pican en trozos largos, grandes, gruesos, como así lo pueden ver, porque son papas fritas. Ah, ok, perfecto. Entonces no es necesario picarlo pequeño. Este es como el acompañamiento. Esta es la base del pique. Bueno, me decías tú que este plato, más que de pronto como un almuerzo o una cena, es algo como para picar. Es para compartir, es un plato grande para compartir entre amigos. Eh, Ok. todos pican. O sea que divinamente podemos tomarnos unas cervecitas y Ah, pues está muy buena la opción, porque siempre se tiene la costumbre, ¿no? De que cuando se toma una cerveza, pues siempre hay maipira, bueno, en otras partes le dicen pipoca, palomitas, bueno, en fin. O comemos maíz, comemos maní, almendras, pero esta es una muy buena opción para picar cuando de pronto compartimos con amigos, con familia. Entonces aquí estamos con uno de los primeros pasos, que es picar las papas. Exactamente como tú decías, excelente. Es un plato muy delicioso y es mucho mejor que unas papas fritas, como dices. Claro que sí, bueno, las vamos a hacer prácticamente como si fueran fritas, pero realmente no vamos a utilizar aceite porque estamos utilizando el sistema inteligente de Salad Master. En esta ocasión no podemos obviar el aceite con este plato. También es para demostrarle, ¿no?, que con este sistema de. Se utiliza pero cantidades muy mínimas, ¿no? Sí. Se utiliza menos cantidad de lo que normalmente la utilizaríamos en la cocina normal, ¿no? Okay. Este sistema, ustedes también pueden usar aceite, ¿no? Pero ciertos platos que no se puede obviar, por eso estamos demostrándolo también, ¿no?, que sí se puede usar con este sistema aceite. Pero cantidades muy mínimas. Recordemos que Sí, se usa menos cantidad de lo que sí, claro. necesariamente uso. Y sobre todo evitar las grasas saturadas, ¿no? Lo que son fritar sobre aceite que ya ha sido usado, que eso es de pronto lo que más daño hace porque son grasas saturadas. Sí, exactamente, tienes toda la razón. En ese sentido se evita, ¿no?, ocupar el mismo aceite cada vez. Exacto. Entonces es menos peligroso y un poco más saludable, Saludable. exactamente. Saludable. Estamos cocinando con todo el sistema de cocina inteligente de Salad Master. Recordemos que esto nos ayuda a evitar muchísimas, muchísimas enfermedades que hoy en día están a la orden del día, ¿no? Como es la diabetes, la hipertensión, problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, toda esa cantidad de enfermedades.
el 70-80% son por mala alimentación, por comer azúcares, por comer harinas que se convierten en azúcar, por grasas saturadas. Bueno, en fin, comer saludable es una de las mejores opciones para mejorar la salud. Sí, exactamente, ¿no? Con este sistema ustedes, bueno, todos los televidentes van a aprender a cocinar las comidas, nuestras comidas tradicionales, de otra forma, pero elevando los nutrientes y las vitaminas que tienen nuestras comidas, ¿no? Así es. Bueno, finalizamos entonces aquí con nuestras papas y nos vamos con otro paso. Bueno, Joana, yo sí estoy muy interesada en saber cómo vamos a pintar las papas con ese sistema de cocina inteligente, porque pues, ya dijimos a todos nuestros clientes que hay ciertas comidas que sí se necesitan utilizar un poco de aceite. Entonces, en este momento, pues ya tenemos... Bueno, ahora vamos a utilizar este skillet, es el número 11 de los sistemas de Salad Master. Como les dijimos, ¿no? En algunas comidas sí o sí nos toca usar aceite, no lo podemos obviar en este plato especialmente. Voy a utilizar este skillet, es el número 11. Voy a poner a fritar las papas ahora porque esto va a demorar un poquito, ¿no?, en cocinar. Claro que sí. Bueno, recordemos que este sistema de cocina inteligente tiene una especie de pito, como vamos a mostrar a todos nuestros televidentes, que es este que está acá, que es el que calcula la temperatura de los alimentos, ¿no? Cuando las ollas alcanzan cierta temperatura, empieza a pitar como si fuera una pitadora, que es precisamente para que se baje la temperatura y todos los nutrientes de los alimentos pues no se pierdan. Sí, exactamente, es el sistema, el vacuum system que le dicen. Con este sistema, cuando la temperatura llega al nivel óptimo, que es 86 grados, él empieza a llamarnos. Okay. ¿Y dónde tenemos que empezar, dónde tenemos que bajar la temperatura? Bajar es la temperatura a la cocina, ¿no? Si es a gas, pues ponerlo en lo mínimo, y si es, bueno, como esta que es eléctrica, en 4, está en medio ahora y lo tenemos que bajar a 2. Y sobre todo, supremamente interesante, porque estamos acostumbrados a cocinar siempre en, a ver, si es eléctrica, en 9, 8. Sí. Bueno, este llega a 6, que sería lo máximo. Si escuchas ahora, está va a alcanzar la temperatura él y va a empezar a decir, ya, bájame. Ya, entonces ya lo ponemos a cocinar en lo mínimo. Exactamente. Bueno, vamos a dejar aquí las papitas fritándose. ¿Y cuál es el paso que vamos a...? El siguiente paso, vamos a fritar la carne. Vamos a usar este skillet, que es electric... El bat. Electric skillet, que en español sería el... El chico malo. Este es un sartén eléctrico. Es un sartén eléctrico. En este no vamos a utilizar aceite, porque dentro del skillet ya tiene un aceite. Ah, okay. un gel. Ya lo hemos calentado, exactamente. Está precalentado. Okay. Vamos a hacer la prueba de que ya está listo para usarlo. Vamos a poner un poquito de agua. Ok, yo me retiro por aquí porque estoy como estorbando. Vamos a dejar que Joana trabaje tranquila, démosle espacio. Y en este momento pues ella Voy a hacer la prueba de que ya él está listo para fritar. Voy a colocar un poquito de agua. Y si ven, todas las burbujitas se van a juntar, todas en una, y es que ya nuestro Bad Boy está listo para ser utilizado. Ok. Y como vieron, ya. Ya está listo. Entonces vamos a colocar la carne. Este plato está buenísimo, televidentes. Está muy interesante. Los invito para que no se desconecten, para que sigan ahí pegaditos y aprendan a cocinar este delicioso plato boliviano. Les recuerdo que estamos haciendo un pique a lo macho. El ají es opcional. Si a usted le gusta picante, pues bien. Y si no, pues simplemente quita de los ingredientes lo que es el picante. En este momento, Joana está sufriendo, por decirlo de alguna manera, porque no estamos utilizando nada de aceite. Estamos sufriendo la carne. Esto ya huele riquísimo. Sí, ya coloqué toda la carne.
como queremos solo fritar la carne y dorarla, entonces no la voy a cubrir completamente, porque si la cubro, esto se va a cocinar. Entonces le vamos a dejar un espacio que él solamente dore la carne. Y vamos a mirar nuestras papitas cómo andan. Casi, ahí van. ¿Cuánto tiempo habíamos dicho que se demoraba ese plato? Lo que más demora en cocinarse es fritar las papas. Sí, para que queden crocantes, queden en su punto. La preparación de eso son 7 minutos. 7 minutos. Es un plato supremamente fácil, supremamente rápido, que podemos preparar para acompañar, de pronto para compartir con amigos, para compartir con la familia, en una reunión social, para picar. Pues este es un plato súper recomendado. Recordemos que este plato es original de Cochabamba, de Bolivia. ¿Hace cuántos años lo aprendiste a preparar? A ver, cuéntame un poquito acerca de esto. Bueno, exactamente hace 4 años con una cocinera que tenemos del restaurante de Cochabamba, que no quería al principio enseñarme los truquitos, pero sí con el tiempo ya se fue soltando y ya le agarramos el toque, decimos nosotros, de ello, ¿no? Claro que sí. Y además es que el toque personal, eso es algo que no se le enseña a todo el mundo, ¿no? Pero hoy lo estamos compartiendo con todos ustedes, estamos compartiendo estos toques esenciales con todos nuestros televidentes aquí en MasterChef Global. Nosotros continuamos aquí en esta preparación mientras nuestros ingredientes principales, lo que son las papas y la carne, se cocina. Nosotros nos vamos con un corte comerciales y ya regresamos. Bueno, aquí tenemos ya nuestra carne que está lista. Sí. Delicioso. Vamos a batir un poquito. A esta preparación yo ya le puse la pimienta, el comino, un poco de ajo anteriormente para que el sabor se concentre. Ok, o sea que podemos decirle a nuestros televidentes que pueden adobarla, por decirlo de alguna manera, con anterioridad, con ajo, la pimienta. ¿Y este es comino? Comino. ¿Y comino? Para que la carne pues coja todo ese sazón. Entonces en este momento ya tenemos casi lista nuestra carne aquí en nuestro sistema de cocina inteligente de Salad Master. Ahora le voy a colocar solo un poco de mostaza. Bueno, la mostaza yo siempre uso mostaza para adobar la carne. La verdad me parece que le da un sabor súper especial. Sí, exactamente, le da un toquecito diferente a la carne, muy rico. Y este también, la mostaza es el toque que tiene el sabor del picarlo macho. Bueno, pues esto huele muy bien. Los invito para que tomen nota, apunten la preparación, apunten todos los ingredientes. Al final del programa también les estaremos mostrando de nuevo la lista con todos los ingredientes y con todas las cantidades. Recordemos que este plato es para 4 personas. Pique a lo macho, un plato boliviano que estamos hoy enseñando a preparar a todos nuestros televidentes aquí en MasterChef Global con el sistema de cocina inteligente de Salad Master. Mira, ya está cogiendo forma. Sí, exactamente, ya unos minutos ya esto ya prácticamente está listo. Ahora vamos a pasar a fritar nuestro choricito. Ok, ese lo frita, este no lo echamos aquí. No, lo voy a fritar en una de nuestras. Ok, entonces sigamos por este lado. Nosotros estamos aquí acompañando a Giovanna y aprendiendo a cocinar, ¿no? Porque les cuento que yo también he aprendido muchísimo de todos los programas y de todas las recetas que hemos enseñado a todos nuestros televidentes. Pues yo también he aprendido mucho y lo estoy poniendo en práctica en la casa. Hasta mi esposo me dijo, uy, pero ¿dónde estás aprendiendo a cocinar? Pues le dije, claro, en MasterChef Global me están enseñando todos esos truquitos de cocina. Y espero que todos nuestros televidentes también sigan aprendiendo, porque cada 8 días estamos con ustedes con nuestro programa MasterChef Global, los platos internacionales más deliciosos con los especialistas en cocina de Londres. Bueno, otro de los acompañamientos importantes en este plato, en este pique a lo macho, un plato originalmente boliviano, es la ensalada, es el acompañamiento. ¿Cómo la vamos a preparar, Giovanna? Enseñémosle a todos nuestros televidentes. Bueno, vamos a utilizar tomate, cebolla, pimentón, para aderezar un poco de vinagre, sal y aceite de oliva.
Ok, y tenemos el picante, ¿no? Picantito. Pensé que era para la carne, te lo juro. Es para la ensalada. Bueno, de hecho me parece muy interesante porque hay una parte, bueno, no me gusta el picante de la cebolla, entonces por lo menos lo que yo hago en mi casa es lavarla muy bien con agua, con sal o con agua fría para quitarle el picante porque realmente no me gusta. Sí, exactamente. Es por eso que yo le coloco el vinagre, no la cebolla, para que le quite ese saborcito más picante que tiene, entonces, y también evita que les haga daño, ¿no? Ah, okay. Vamos a agregarle entonces el El tomate. tomatito, sí. El tomate, el aceite, aceite de oliva o cualquier aceite que ustedes utilicen. Okay, perfecto. Un poquitito de sal, a gusto. Todos estos ingredientes son a gusto, como ustedes vean. Y El toque final, que además es opcional, si de pronto a las personas no les gusta el picante. exactamente, si no es picante, si no les gusta picante o no toleran el picante, solo obvienlo. Igual queda muy bueno. Y entonces en este momento vamos a agregarle el pimentón. El pimentón es para decoración. Ah, ok, perfecto. Pero también si gustan, lo pueden meter aquí. Depende como quieran de servirlo, decorarlo. Pero a mí me gusta solamente ponerlo en el En plato a lo último, decoración. en decoración. Ok, esta es la ensalada. Mientras tanto, nosotros tenemos nuestros otros ingredientes ya cocinándose, así que vamos a continuar con este proceso de preparación. Y continuamos entonces, tenemos ya precalentado nuestro sartén para cocinar el chorizo, ¿no? Bueno, Entonces, ¿cómo lo vamos a preparar? este choricito ya está bien precocido, entonces solamente le vamos a dorar un poquito. Voy a Okay. colocar un poco de aceite para que no se nos pegue en nuestro. Estos son solamente unos cuantos minuticos, ¿no? Porque si no se nos quema. Esto es muy rápido, ya tenemos listo el Solamente como choricito. medio Sí, sofreírlo o medio solo dorarlo, medio porque dorado. realmente ya viene precocido. Sí, exactamente, ya lo tenemos listo. Ahora volvemos a la carne, que ya Okay, la que ya tenemos está lista. lista. Exactamente. No, pero esto tiene una pinta. Mejor dicho, este es un plato súper recomendado, televidentes. Les cuento que tiene un olor, un aroma delicioso. Es un plato supremamente fácil, supremamente rápido que ustedes pueden hacer en su casa para deleitar a su familia, para compartir con amigos. Además, muy saludable porque la verdad podemos utilizarlo con muy poco aceite. Sí, Entonces, está lo súper único bien. aceite que usamos es fritando la papa. Ahora voy a colocar los chorizos a la preparación anterior, que era la carne. Y un ingrediente que se me olvidó mencionar es la salsa soya. Ok, esa también se la agregamos a la carne. Se la agregamos a la carne. Ok. Solo Salsa de soya. soya. Bueno, los ingredientes exactos ya se los vamos a dejar, ¿no? En pantalla. Sí, claro que sí, en pantalla, en pocos minutos ya les dejaremos de nuevo todos los ingredientes para que usted tome notas si de pronto no lo ha hecho, si se le olvidó sacar un papelito, pues empiece a sacar su papel y su lápiz porque en pocos minutos dejaremos de nuevo nuestros ingredientes y las cantidades exactas. Este es un plato para 4 personas. Es un pique a lo macho, un plato boliviano. Y ya tiene una pinta Bueno, ya está maravillosa. listo nuestro Está pique macho. listo. Ahora vamos a. Vamos a emplatar. Nos vamos con vamos a emplatarlo. Así es, vamos a emplatarlo, así que no se desconecten. Tenemos ya listas nuestras papas fritas y tenemos todos los ingredientes para emplatar nuestro delicioso pique a lo macho. Así que manos a la obra, Giovanna, ¿qué vamos a hacer primero para emplatar este delicioso? Vamos a poner de base la.
Me quiso jugar una mala pasada hoy día. Bueno, eso se ve muy rico, una picada para compartir con amigos, con familia, para ver un partido de fútbol quizás, para ver una película, para tomar unas cervezas. Ahí está este delicioso plato, además muy fácil de hacer, muy rápido, en tan solo 20, 25 minutos ya tenemos este plato listo, que por supuesto lo vamos a compartir aquí con todo nuestro equipo de producción. He notado pues que has partido los huevos por la mitad, ¿eso es solamente decoración? Es un acompañamiento, sí, okay. O sí tiene que llevar huevos cocidos, duros. Ustedes lo pueden colocar como quieran, ¿no? En cuatro partes. Mitades, como les guste, pero sí o sí es un acompañamiento. Ok. Y solo por decoración, listo. Y tenemos en este momento ya listo, emplatado nuestro delicioso pique a lo macho. Un recomendado para todos nuestros televidentes, muy fácil de preparar, en solo 25 minutos ya lo tienen listo. Gracias, Johanna, por invitarnos, por enseñarnos este delicioso plato de tu país. No, gracias a ustedes, Nirvana, gracias por otra vez tenerme aquí con ustedes, encantada. En cualquier momento, aquí me tienen. Claro que sí. Bueno, también la invitación, si ustedes de pronto tienen pereza de cocinar o el fin de semana se quiere invitar a su esposa o a su esposo o a su familia a comer y no quieren darse el trabajo de preparar este plato, también lo pueden conseguir, lo pueden encontrar en Guido's Grill. Claro que sí. Como dices, tienen pereza de cocinar, ahí los esperamos. Nosotros les preparamos el mismo plato, muy delicioso y bienvenido. Así es, televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos para que nos sigan acompañando con toda la buena programación de Express TV. Como cada 8 días, estamos con ustedes en MasterChef Global, con especialistas en cocina, enseñándoles a preparar platos internacionales y, por supuesto, con todos los utensilios de cocina inteligente de Salad Master. Que tengan un muy buen día, un besito para todos, muchos abrazos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hi guys, we are here and we got the beautiful Moi Moi leaf ugu, so we're gonna have to use this for the Moi Moi. Everyone, again, we're back. We have here beans, so it's the peeled beans. It's a black eye beans, but it's been peeled. We're going to cook some another traditional dish, which is called Moi Moi, and Mrs. Bello is going to help us to do that. So what we're gonna do, we're gonna blend it. What we're going to add to the blender, we're going to add some bell peppers, red bell peppers, because normally it's been used the palm oil or any other oil to cook the moi moi, and if you want it to be nice and red and it looks good and it tastes and has a lot of flavor, you're going to add some bell pepper, a scotch bonnet, and we're going to mix some seasoning and onion together. And then we boiled some eggs as well, which our eggs is there, and we're gonna wrap it to the paper, to the leaves. We come back and we show it to you anyway. For the agbono, we just add some Maggi and fresh garlic, fresh onion, scotch bonnet, and we blend it, and we are going to add it to the agbono soup. And here is the egg, we just put some spice in it. It's a hard boiled egg, and then we're gonna cut it and we're gonna add it to our stew. This is the mixed bell pepper and a scotch bonnet. We mix it with the beans together, and then now we're gonna put it inside the leaves. Yeah, and that's what we're gonna do. So we cut them in the nicely little small. So we have some mackerel as well. So this is fresh mackerel. We cooked it as well. It's ready. We're gonna crush it and put it, add it to Moi Moi with the eggs together. Here's some prawns as well here. What we have in here, we got one Moi Moi leaf on the bottom. And we are adding the, so that's the first Moi Moi has been done. I'm gonna show you the next one, how to do it. So nice and easy, you don't have to worry.
is just gone on the lid, okay? So now this is how you do it. So you tie it in the bottom, you trap it, and then you get your, let's have a look. So that's how much you have in here. Then you put add as your, much condiments as you want, whatever you feel comfortable to go in. And then you add your, that's it, and then you fold. And then you just fold it. And then you use your salad master and you just lay it down nice and easy. Not for this set. So guys, this is how you do it. See, everything's there. Nicely cooking. Okay. See what's happening, guys? The mackerel is mixed with the other meat. And then we add the egg and this. That's the last stage, everything is done. You remember we put one leaf in the bottom, and what we're gonna do, Mrs. Bello? We're going to now cover it with the leaf at the top, sealed as possible as we can, to make sure it's inside the pot. Okay, so look at this beautiful, and then we add a little bit of water in the bottom, and then we are good to go. Beautiful. Everyone, we have the moi moi ready. It takes about 30-35 minutes. We let it to steam, and this is the one. So let's have a look. What do we have? This is beautiful. Wow, wow, look at that. Can you believe it? Beautiful, wonderful moi moi. No oil, no nothing. Amazing, amazing, amazing. Well, great job. Great job, great job. Bienvenida. Una vez más alegre de estar aquí en MasterChef Global y también en Express TV. Un fantástico. Rosa nos va a explicar ahora los ingredientes. Por favor, tomen nota. Adelante, Rosa. Ok, vamos a explicar el día de hoy. Vamos a preparar un sancocho. En el sancocho vamos a necesitar varios ingredientes que realmente van a dar esa calidad al sancocho. Uh-huh. Vamos a utilizar el día de hoy pollo, carne de cerdo, carne de res, cebolla larga, uh-huh, cebolla roja, uh-huh, ajo, perejil, pimiento, pimiento rojo, pimiento amarillo, ¿ya? Uh-huh. Limón, esta es sal de ají del Perú, uh-huh, vamos a darle un poquito de color, tenemos también comino, orégano y también tenemos el otro comino especial que realmente viene sin sal. Uh-huh. También vamos a utilizar la sal del Himalaya. Hoy vamos a usar sal, ah, vale. Sí, vamos, uh-huh, a utilizar sal del Himalaya, que es un ingrediente mineral natural. Uh-huh. Ajo un poquito en polvo y la cúrcuma. También tenemos el tomillo que le vamos a dar el sabor a todo. Y es un paquetito de tomillo, por lo sí, que veo. Vale. También tenemos, uh-huh, la yuca, uh-huh, tenemos la patata, tenemos el maíz y tenemos también el plátano verde. Vale, perfecto. Típico y tradicional de Latinoamérica. Vale. Amigos, ya Rosa nos ha dado los ingredientes que vamos a utilizar para este sancocho que va a quedar fantástico. Antes de irnos. Y amigos, ya de vuelta de publicidad. Vamos a comenzar a preparar el sancocho. Para ello, Rosa nos va a explicar parte de la cocina inteligente de los utensilios que vamos a utilizar hoy para preparar el sancocho. Rosa, adelante. Así es, vamos a preparar en este utensilio inteligente, en, uh-huh, esta olla muy, muy, muy tradicional en Salad Master, que nos ayuda a eliminar justamente los almidones que nosotros tenemos, ajá, en cada alimento, como el, vale, maíz, el plátano, la patata y la yuca. Eso es en pro de la salud. El problema de la salud, y realmente es la ayuda para todas las personas que tienen diabetes, uh-huh, tal vez tienen cáncer o tal vez se quieren cuidar su cuerpo, ya, para no tener para esa dieta, grasa acumulada. Para dieta. Me llama, sí, la atención de que vamos a utilizar estos ingredientes con su cáscara. ¿Por qué? Así es, porque nosotros en Salad Master realmente utilizamos todos los ingredientes que vamos a utilizar, es porque guardamos la nutrición. Uh-huh. Dentro de la nutrición, como ves aquí, el plátano, nosotros no quitamos la cáscara, no cuando el almidón sale. Tú, uh-huh, estás comiendo, tal vez podemos aquí hacer pasta, podemos hacer arroz, podemos hacer todo lo que tenga que ver con
tubérculos, ¿no? Y realmente nosotros cuando lo comemos en casa no lo vemos. Aquí lo vamos a ver el día de hoy. Vale, al final vamos a ver qué queda. Al final, en el fondo ya esté todo listo, del recipiente. Vale, perfecto, perfecto. Pues adelante. Así, vamos a abrir la olla de starter que viene a ser. Para que nuestros amigos televidentes vean el agua. Ponemos un poco de agua, no vamos a tener contacto con el agua. Vamos a poner ahora mismo, podemos cocinar todos a la misma vez. Vamos a poner el plátano a un lado. Vamos a poner el maíz al otro lado. No vamos a perder ni el color ni el sabor. A lo mejor nos vamos en este momento a Latinoamérica cuando degustemos de todo lo que estamos preparando. Vamos a poner también la yuca. ¿Qué tiempo lleva eso, cocción, Rosa? Podría ser unos 15 minutos. 15 minutos. Sí, 15 minutos. Como tenemos todo junto, ahora mismo lo cerramos, sellamos, siempre vemos que la válvula funcione. Y realmente eso sería la utilidad. La válvula que nos va a avisar cuando ya esté en ebullición. Una temperatura de 86 grados, porque como sabes, el Master no sube a una temperatura alta, porque si no vamos a eliminar todos los nutrientes, las vitaminas y los minerales que nosotros queremos conservar para que tener una buena salud. El calor satura los ingredientes. Así es, vale. Cuando tú utilizas temperaturas altas, estás realmente aniquilando todo lo que tú tienes para comer. Vale, perfecto. ¿Y ahora vamos a preparar? Sí, ahora vamos a pasar a este lado de aquí, que vamos a comenzar a poner ya el pollo, ponerlo a sofreír. Vamos a poner el pita y le vamos a poner una temperatura. Ya tenemos eso precalentado. Sí, un poquito precalentado para comenzar. Importante para nuestros amigos, se den cuenta que no estamos utilizando grasa. Sí. Para esto. Sin todo, el pollo, la carne, el cerdo, ya la hemos limpiado anteriormente para quitarle mucha de la grasa que trae, que la grasa pues es muy rica, pero no es lo que necesitamos para preparar nuestro plato de hoy. Así es. Vamos a comenzar justamente a sofreír o a freír. Sí, si lo cerramos, se fríe. Sí. Si lo dejamos un poco abierto, él ya se cocina. Sí, vale. Al revés. Al revés. Al revés. Realmente si lo cerramos, se cocina. Ajá. Y si lo dejamos un poco abierto, ya él se fríe. Y vamos matando las bacterias. Ya, o sea, ya una vez que estamos preparando la carne, el pollo, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues vamos a freír un poquito, justamente la carne, para poder comenzar ya a darle ese sabor a nuestro sancocho. Vale, perfecto. Vamos a utilizar también un poco de ingredientes, un poquito de cebolla. Cebolla, para darle ya... Ya darle sabor. Sabor, claro. Pero vamos a dejarle con un poco solamente. Vale. Vamos a tapar para poderle darle sabor. Si la puedes tapar tú. Y vamos a esperar un poco para que comience a refrescar. Aquí ya estamos notando que el cocido de vapor ya está... Sí, comienza funcionando. A sonar. Vale. Comienza a sonar porque realmente ya tiene su temperatura de 86 grados y comienza ya... Dijimos que eran 15 minutos. Sí, 15 minutos. Vale, ¿por qué? Perfecto. Porque lo hemos puesto a nivel medio. ¿No? Nosotros no utilizamos temperaturas altas, por eso el alimento no pierde su nutrición. Vale, perfecto. Ya una vez que ya hemos puesto esto a cocinar, ¿qué tiempo esperamos para...? Vamos a esperar un minuto, más que todo para darle la vuelta porque es sofreír. Vale. Para comenzar a poner los demás ingredientes y poner ya un poco de agua. El agua, perfecto. Y continuando con la preparación de nuestro plato sancocho, recuerden eso, amigos, quiero que Rosa nos explique un poco qué está pasando con nuestra cocina inteligente hoy. Sí, como ves, está comenzando a llamar. Ajá. Entonces es como que nos dice, Express News, en este momento ven y bájame la temperatura. La temperatura. Cuando comienza a sonar, nosotros tenemos que bajar a un nivel 1, o sea, realmente al mínimo. Al mínimo. Al mínimo, porque nosotros cocinamos a nivel medio. Entonces comienza a sonar y comenzamos a ver, vamos a abrirla ya, para ver en qué color. Cocido vapor. Sí, que ya está comenzando a dar nuestro color. Qué bien. Y realmente, como ves, tenemos ya las patatas, la yuca y realmente el maíz casi listo. Casi. Y el plantain. Vale. Pero nos falta unos 5 minutos más y ya podemos comenzar a poner. Como vemos aquí también, ahora mismo, mira qué bien. Dejamos a un lado, sí. Justamente como vemos, la carne ya está comenzando a... Lo bueno de trabajar el programa contigo es que huele muy rico. Siempre gracias. Que vengo, esto es increíble. La cocina como la preparas. Qué bien, Rosa, qué bien. Okay. Impresionado que eso no tiene nada de grasa. Es grasa natural. Realmente nosotros no ponemos aún el agua. Ya. En este momento lo que sí vamos a poner es el resto de ingredientes para que se vayan justamente haciendo esa sustancia rica. Ya vamos a hacer el
sancocho como tal. Sí, vamos a poner todos los ingredientes. Uh-huh. Vamos a dejar un poquito justamente para el decorado aquí. Vamos a utilizar el pimiento realmente entero. ¿Entero? Uh-huh. Ah. Sí, una de las cosas tradicionales de Salad Master es que también utilizamos el ajo entero. Lo hemos lavado sí, todo. Uh-huh, claro, y lo vamos supuesto, a comenzar sí. a poner sí. ahí. Y vamos a utilizar el tomillo. El tomillo. Uh-huh. El tomillo justamente es así. Un amarre de tomillo. Sí, un amarre de tomillo que vamos uh-huh. a comenzar ahí a utilizarlo. No vamos a poner todos los ingredientes, más que un poquito de la sal de la Himalaya, ajá. para que vaya cogiendo justamente ese sabor del mineral natural que tenemos nosotros de la sal de Himalaya. Un poquito de orégano, no lo vamos a utilizar de momento todo, porque vale. lo que quiero es que vaya concentrándose. Sí, esto es para la base, para la carne, sí. para claro, la base la de carne cárnica. Que, sí, sí, que vaya cogiendo. Ay, qué bien. Justamente qué bien huele esto, amigo. Sí, ahora qué hemos bien. Puesto un poquito fantástico. De comino esto queda, vamos. Y un poquito de ajo, ¿ya? Ajá. Como ves, hemos puesto el ajo entero, pero ajá. vamos a comenzar a poner. Y la estrella principal también de nosotros es el cúrcuma. Para que dé un poco de color. De color. Vale. Pero justamente luego, al final, vamos a utilizar la sal justamente del Perú, ajá. que realmente es el ají este del Perú. El ají dulce. Uh-huh. Entonces vamos a comenzar a refreír un poquito más. Qué bien. Antes qué bien, de ponerle qué bien, qué un bien, poco de, del agua. Ajá. Para que se vaya cociendo. Sí, vale. lo vamos a tapar 2 minutos. Como ves, vamos a esperar un poquito entre que está realmente la yuca ajá. y poder luego añadir todos los ingredientes. ¿Cómo sabemos cuando ya lo que estamos cociendo al vapor está listo? Pues realmente ahora mismo, como lo hemos bajado a nivel bajo, ajá. ¿no? Lo vamos a bajar ahora mismo a nivel 3 de lo que estábamos en 5, uh-huh. porque vamos a comenzar a ver, como ves aquí, me imagino que ya cambió el color del agua. Sí, y miren, ese es el almidón. Ese que es nosotros, el almidón. Uh-huh. Míralo para ese los es el almidón, televidentes, vean. El almidón que sí. realmente se penetra en nuestro cuerpo y sí. nosotros no podemos ver. Esto también, si solamente. No ¿qué sé, es? ¿Qué es lo ponemos que patatas, podemos ajá. poner un poco de queso y ajá. ver también la grasa del queso que nosotros no podemos comprobar cuando estamos comiendo un queso. Uh-huh. ¿Qué es lo que las personas que tienen diabetes, las personas que están en dieta, ¿sí? deben evitar? Sí, las personas, realmente todos. Si nosotros supiésemos qué es lo que estamos utilizando ajá, en casa, ajá. vamos a cuidarnos mejor. Entonces, invitamos perfecto. A toda la gente que venga aquí a MasterChef Global y que pueda disfrutar con nosotros una comida gratuita, ¿no? En donde nosotros les vamos a enseñar cómo preparar el alimento y también aquí sabemos hacer Cooking School, que realmente son las escuelas de cocina, ajá. cada fin de mes, que es gratuita también, es un día sábado o domingo y que podemos invitar. Eso a nuestros amigos se los dejemos saber en su momento, pero sí, efectivamente son formas de que la misma Rosa hace la presentación, no solamente de esta parte de la cocina inteligente, sino de lo que ya hemos utilizado anteriormente, el Bad Boy y el Salad Master. Bueno, Rosa, a ver, esto huele fantástico. Es una de las cosas que me encanta. Esto huele fantástico. ¿Qué vamos a hacer ahora, Rosita? Pues vamos a poner un poquito de agua, uh-huh. realmente, ya, porque ya como ves se refrió. Ya ajá. tenemos el color realmente de la carne. Y vamos a comenzar a poner un poquito de agua caliente, ya, en vale. otro utensilio que es la keto de Salad Master, uh-huh. ya. Y lo vamos a dejar ahí reposar. Ya, de aquí sí, unos 20, 25 minutos. Eso ayuda a que se cocine toda sí, la carne. Sí, vale, perfecto. Porque el refrito lo hemos hecho casi en 5 o 6 minutos uh-huh. y realmente ahora sí el sancocho necesita comenzar a tener vale. su concentrado. Tiempo. Uh-huh. Mientras Rosa termina de preparar el sancocho, quiero... Y amigos, de vuelta de publicidad. Ya esto está listo. Esto huele exquisito. La verdad que es un privilegio estar compartiendo con Rosa la preparación de este sancocho. Antes de entrar al emplatado del sancocho, quería hacer una aclaratoria. Estamos utilizando, y no sabía el nombre, esto se llama Terminator. Terminator de la grasa y Terminator del almidón. ¿Por qué? Porque eso es una parte que se guarda para mantener una salud estable, una salud buena, las personas que tienen tema de diabetes, las personas que tienen tema de presión arterial. Y ya, Rosita, adelante, que quiero probar ese sancocho, hombre, realmente. Claro, adelante. Bueno, como ven, ya hemos puesto también aquí el maíz, ajá. la patata, la yuca y los demás ingredientes que nos quedaban. Ahora vamos a abrirlo. Como ven, el color ya está... Y el olor, más que todo, ¿no? ¿Cómo huele los eso? Los clientes no lo saben, pero aquí huele sancocho, riquísimo. Riquísimo huele eso. Vamos a moverlo, ¿ya? Para ver cómo está por la parte de abajo. Como ves, ya está la todo carne. Todo cocido. Hemos mira. Puesto el maíz, uh-huh. ¿ya? Vamos a buscar un poquito tanto el plátano verde y la yuca, ajá. que ya está aquí concentrado. Como ves, ya da un espeso justamente al caldo y vamos a comenzar... a emplatar el plato.
como para verlo. ¿Quieres probar un poquito antes? Sí, ¿cómo no? Vamos a probar a ver si José nos da ese... Ese visto bueno. Ese visto bueno. Por Dios, sí. Ese visto bueno. Con permiso, amigos. Para que los televidentes puedan verlo. Yo quiero más. Yo quiero más. Esto es muy poco. Rosa, yo quiero más. A ver, yo quiero más. Vamos a comenzar realmente, bueno, vamos a cogerlo de manera especial. Vamos a coger el maíz para irlo viendo. Mm. Como ven, está de color amarillo. Yo creo que sí, se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido, sí. Ya. Vamos a coger un poco la yuca. La yuca, la patata unida, como ya deshecha, los ya nutrientes, sé. ¿No? Ya, no la sí. pelamos. La yuca sí que luego la hemos pelado. Vamos uh-huh. a ir cogiendo un poco de carne. De ya. carne, mira. Sí, como saben, teníamos carne de res, de cerdo y de pollo. Que realmente las costillas dan ese sabor. Yo quiero pollo, especial. Ponme pollo, yo quiero pollo. Ya, vamos a buscar el cerdo ahora y un poco de plátano también. Ajá, ajá. Como ven, no lo vamos a poner realmente mucho para que los clientes lo puedan ver. Que están todos los ingredientes que utilizamos, como ven, están qué bien. Ahora, antes de comenzar a poner el caldo, vamos a poner un poquito de color, que realmente este es el color peruano. El peruano, uh-huh. ¿no? Realmente, como hemos dicho, Latinoamérica, por eso usamos casi un poquito todo. De todo, vale, uh-huh. vale. Perfecto. Para darle un poquito de color justamente al caldo. Como ven, vamos a comenzar a pasar. Y a bañar un poco nuestro pollo. Y el sancocho, vale. Ya. Como ven, vamos a coger el orégano, todo lo que realmente... De las especias. Las especias que uh-huh. se nos quedan en el sancocho. Uh-huh. Qué bien, esto huele súper bien. Súper bien, súper bien, súper bien, súper bien. El sancocho, vamos a ponerle el limón, como siempre, ¿no? Uh-huh. Un pedacito de limón para que la gente que lo vaya a degustar realmente lo coma uh-huh. bien. Como saben, un poquito de cebollín, de sí, de spring onion. Uh-huh. Uh-huh. Para darle ese toque de sabor, ¿no? Un poquito de cilantro. El coriander. Uh-huh. Coriander. Uh-huh. Qué vistoso sí, queda eso. Realmente es un plato que es nutritivo, ¿no? Y además que eso le da buen sabor. Sí, y vamos a utilizar un poquito de plantain justamente para de darle. Plátano. Uh-huh. Y ya tendríamos nuestro sangre. Amigos, allí tienen ya la presentación del consomé. Gracias por su atención hoy, antes de irnos, o con nuestros amigos que están detrás de las cámaras, pero que también vengan ustedes aquí a los estudios de Press TV en Londres o preparárselo en su casa. Pues nada, eso ha sido todo por hoy. Un fuerte abrazo de parte de esta estrella de la cocina que tengo aquí al lado, maravillosa. Ok, gracias. Ya nos vemos la próxima vez. Un fuerte abrazo a todos los amigos y que tengan buen provecho cuando cocinen el sancocho que les quede mejor que a nosotros. Hasta pronto, amigos. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao.
Y para ello tenemos hoy un invitado súper especial, una persona que nos va a preparar un plato y ya vamos a entrar con él en pantalla. Ali, bienvenido. Bienvenido. Welcome. Hi everybody, we are here with another healthy cooking show for you and we're going to do a beautiful healthy vegetable lasagna. Vegetable lasagna, una lasagna vegetal, vegetariana. Fantástico. So this dish, it doesn't take long to cook it. It's very easy, very simple, and everybody loves it. Es plato, nos explica Lee, no toma mucho tiempo de preparación. Es un plato sencillo, un plato que ya vemos es muy fácil de preparar. The ingredients is very simple. What we're going to use, we're going to use a spinach. Vamos a utilizar espinaca. We're going to use mushroom. Setas. Courgette. Calabacines. Onion. Cebollas. Sweet pepper. Pimientos rojos. And we're using a butternut squash. Uh-huh. Damos calabaza. And for the sauce, we're using the lasagna sauce. Para la salsa utilizaremos la pasta lasaña. Cottage cheese. Queso cottage. We're replacing the white sauce with the cottage cheese, so we don't use it. The white sauce? Yes. You mean like white lasagna sauce, okay. So we replace it with the cottage cheese. Estamos utilizando hoy el queso cottage que da la suavidad a las láminas de pasta. And we're using some pesto. También utilizamos la pasta, la pesto. And we use some sweet red pepper for y tenemos también el pimiento rojo for the decoration on para the top. La decoración. And we're using some metro cheddar cheese. También utilizamos queso cheddar to make it nice and delicious. Para hacerlo muy delicioso. And muy of bien. Course we need to use the lasagna sheet. Utilizaremos las láminas de lasaña de pasta. And what we're going to use today for you to cook our lasagna is our famous Salad Master electric skillet, which we also call it a bad boy. Vamos a utilizar hoy para preparar esta lasaña vegetariana el muchacho malo. El muchacho malo. ¿Y por qué el muchacho malo? A ver, ¿por qué el muchacho malo? Nos ahorramos en aceite, nos ahorramos en sal. Ya verán ustedes la preparación en tiempo porque lleva su programación eléctrica que puedes preparar mientras se hacen otras cosas en la cocina. So today you're gonna see the food is being prepared in much healthier way what you do at home. Amigos, estamos de regreso de publicidad. Vamos a comenzar a preparar esta lasaña vegetariana. Ali nos va a explicar cómo utilizar la máquina de ensalada, que es el utensilio estrella que vamos a utilizar hoy. Ali, please. Okay. Perfect. So we're gonna use our famous Salad Master machine to do some shredding of our vegetables and prepare the bottom of your lasagna. So what we're gonna do instead of using the lasagna sheet, we're going to use the vegetables for the bottom of the en vez de utilizar todas las láminas de pasta, vamos a utilizar los vegetales. We're gonna grab one of these and then we're gonna use the Salad Master machine. So we're gonna put it on. Very simple, very easy. So we're using cone number one to cut our vegetables. Nice and easy and simple. Very easy. So you can go slow, you can go medium, you can go fast. It depends on how you are doing it. So you see, it's almost finished already. So nice and easy. It's done. So you can see how beautiful it is, y pueden verlo, right? Within just a few seconds, right? Within just a few seconds we've done it. So we got butternut squash. Normally butternut squash has got the hard skin. La calabaza, so sabemos que tiene esa how we're gonna get it? We just open it and then we put the butternut squash in and abremos then we just push it down. Nice and easy, nice and easy. You put it on. You see how beautiful it's done. Without doing anything, no effort, just a few seconds you get everything out and there you go, you have the beautiful skin out, okay? So, I'm sure you want to have one of these, you know, when you have one of the Salad Master machine at home, it looks like you have six chefs cooking your vegetables and cutting your vegetables at the same time. So, what we're gonna do, we want to do the onion. So, if you grab the onion, you put it inside, you close it. And then you go 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, y ya tenemos la cebolla picada. And then you get beautiful onion ready. So now we grab our vegetables.
as this has seen. In just a few seconds, we prepared everything. So now what we're going to do, we're going to use our famous bad boy. So for the bad boy, what we're going to do, first we turn it on. We put it on 110 degrees. Lo llevamos a 110 grados centígrados. And we're going to caramelize our vegetables. Y vamos a caramelizar los vegetales. So, no oil, as you can see, no nothing. No hay aceite, como absolutely pueden ver. Nothing in there, no water, no nothing. No hay agua, no so, hay líquidos. We're gonna just add it on, and then we're gonna fry it. We're gonna mix all the vegetables together. Se mezclan todos los ingredientes. So, esa va a ser la base. The base of lasagna. If they want to use the lasagna sheet for the bottom, it can as well. También so, se puede utilizar las láminas de lasaña para el fondo, pero lo yeah. ideal es utilizar los ingredientes so, tal cual los está mostrando Ali. Nice and easy. It's fácil, sencillo. It's very simple, you know. Es muy simple. No fast, no no nothing. No llevas antes, no salt. Yeah, no nothing. We're not gonna use anything. We grab our lasagna sheet, so vegetables is ready already. Ya tenemos just la base break de it ahora, nice and easy on the side. You put it in there. You can use all the lasagna. You need to make sure you leave a little bit of a tienen space. Tienen que asegurarse de que las láminas queden alineadas. It doesn't stick together, right? So otherwise it won't cook properly. Yeah. That's why we que are no queden, using juntas o superpuestas para evitar de que se cocinen uniforme. So nice and easy, it's done. Fácil, then we're gonna grab a little bit of lasagna sauce. Y vamos a utilizar ahora salsa de lasaña, la pasta de tomate. We're not cooking the lasagna sheet in the water before. We're just gonna cook everything together. No se cocinan las láminas para la lasaña anterior, se cocinan directamente en el recipiente. That's it. Very nice and easy. It's very simple. It doesn't take much time to cook. No lleva mucho tiempo hacer esto. Eh? In just a few seconds, you got the beautiful lasagna. Children loves it, family loves it. Even the people they don't eat vegetables, they gonna esto love esto es bueno this. Para los pequeños de la casa que siempre están reacios a comer vegetales. So, y importante el tema de la alimentación que estamos hablando para los chicos we en don't. Casa. So first layer is done. The next ya layer. Ya acabamos la we're primera use parte some con la lámina de yeah. Vamos a agregarle ahora la spinach espinaca. Is source of a very good source of iron. So fuente de hierro. What we're gonna do? You just grab it. You just put it on, and then you're gonna. Agregamos mucha cantidad, la cantidad that's the que most deseamos. Simplest dish you ever can make at home, you know. And y esto es un plato muy simple que se puede preparar en casa. And people sometimes think it takes them so long to cook lasagna and they have to buy it ready. No, you can make it at home. Siempre very se simple. Piensa que preparar una lasagna yeah. lleva mucho tiempo, pero ya vemos que en cuestión de minutos, con los ingredientes que tenemos muy sencillos, se puede preparar un plato muy muy rico. So, we done that one as well. Now we're ya gonna hemos grab puesto la espinaca, another ahora one. Otra capa de we las láminas de pasta next layer. En la misma configuración so. De la anterior, de la como lo utilizamos anteriormente. Perfect, you see how nicely it's done. We don't waste anything, you can put everything in there. Just make sure the lasagna is not overlapping each other. Mm-hmm. Asegurándonos de que no queden las láminas superpuestas para que sea fácil cortar cuando ya esté cocido. Yeah. Perfect. You see, now we put all the lasagna nice and easy on the top, and then now what we're going to do, we're going to use some cottage cheese. Y ahora vamos a utilizar el queso cottage. So, en la misma operación que se hizo con la pasta de tomate. So what cottage cheese does is just act like a white lasagna sauce instead of using any el queso cottage en este caso sirve como si fuese una using the salsa. Yeah, instead of using the white sauce, so we're using this one. Ahora vemos qué bien ha preparado. The next thing what we're going to do, we're going to use our mushroom. And we're going to add some mushroom vamos a utilizar ahora in here. So we're going to grab the mushroom. And nice and easy, so we're just going to get
our slicer. Y vamos a utilizar otro cono. So we're using a slicer. Otro chef. Yes. Otro chef. So we're gonna put our mushroom just right directly inside, and you just turn it. Look at this beautiful. Miren cómo how sale beautiful. En las setas. You see. En láminas, nice. Laminadas. Yeah. Beautifully done in just a few seconds. You don't need y to waste. En un par de segundos. You don't need to waste your time in the kitchen and then using ni cortar all different con cuchillo, utensils nada. Or anything. You just grab your mushroom, put it inside, and then that's it done. Y hemos acabado. Look at this. How beautiful it is. It's amazing, isn't it? It is. So. Now what we're gonna do in here. It's very simple. You're just gonna grab the mushroom. Vamos a utilizar las setas. Vamos a ponerle mushroom. It looks amazing. Una capa que sí, se ve increíble. How nice it is! You're gonna love it. You know, if some people they have allergy to mushroom, they can use aubergine. They también can, si hay personas que son alérgicas a las setas pueden utilizar. Berenjenas. They can use carrots as well. Pueden utilizar zanahorias. Yeah. So there you go. Creatividad, un poco de creatividad en caso tal de que haya alguna persona que tenga alergia a ese beautiful. Tipo de vegetal. So we done the mushroom as well. Next one, what we're gonna do is again we're gonna use one vamos more layer. Nuevamente. Don't you worry if this coming up is just no gonna go si, with vegetables. La lasaña not a problem at all. Es, sale grande. Es sencillamente cuestión de que los vegetales cuando se cocinen ya ellos toman mejor espacio en el bad boy. Yeah. So we got it. Perfect. So we're gonna use. No that. Se desperdicia nada de la lámina por lo que veo. Yeah, no problem at all. So you can use anything. Don't you worry if it's not cover everything. So again, we're gonna use sauce. Y nuevamente vamos a utilizar la pasta de tomate. Yeah. De lasaña. So nice and easy. We're gonna use some. Sencillo. Plato de preparar sencillo. You see, it's just easy. Was there anything difficult? No. No, no es difícil. No es difícil. La idea es tener los ingredientes a la mano. So, utilizando el Salad Master. You see how easy it is? If you want to learn how to do the same things, we can send one of our healthy cooking chef to you. Si quieren ustedes aprender a to show it to you, este or you platos, can come and join us in London office un and chef see how a su it goes. Casa so you para que prepare la cena, how o to do it, you can invitarlos aquí get a in nuestros touch estudios and, en Brixton and see in the bottom of the link, calling us in the WhatsApp or sí. Abajo send us a message tienen, with your details. Pantalla, los datos and we make sure you know how to do the beautiful lasagna sauce at home with your family. We're going to use a little bit of this time now. We're going to use a little vamos bit a of pesto. Un poco yeah. De pesto para on darle the de sabor. And más sabor al plato. So, just gives a very nice flavor to our sí, dish. Sí, para que le da sí, gusto. You see how easy it is to use? Sí, qué fácil es. Qué fácil es. Yeah. Very easy. So everybody can do it. Sí. Even you can teach your children and sí, también este plato se puede preparar to do it themselves and then get the ingredients, en la familia. Make them to feel, oh wow, they can cook and then it would help y que them ellos se sientan parte well. de la preparación del plato. So when we do our cooking shows, we also going through a few information mm-hmm. for everybody to understand how important cuando it is. Cuando hacemos la preparación del plato, intentamos darle una explicación al televidente the para que in a entienda way. Cómo so the last, se prepara. The last layer in here, we're going to shred the cheese for them. Yeah? Como la última capa que va a llevar la lasaña, vamos a utilizar el queso cheddar que tenemos acá. Utilizamos ahora absolutely. Otro cono, otro chef. So we're gonna use this one. So using the same, nice and easy. Es fácil, como vemos es fácil de utilizar. Yeah.
So what we're gonna do? We're gonna use the cheese. Nice and easy. Vamos this is the best. This sencillo. Is the best cheese shredder queda, in the world. Como queda picado. You see how nicely it's done. In just a few seconds, and we got this beautiful cheese. Qué bien right. queda. Qué bien. So, got some nice, beautiful cheese, and then what we're gonna do? Just gonna put it. Have a look at this shredded cheese. Mira qué bien se ve ese queso. You see? Queso and picado. when you shred the cheese yourself. And you don't buy it shredded already, it gives more flavor. Sí, you know? Efectivamente, sí. Nosotros rallamos el queso antes de utilizarlo, el gusto del queso, el sabor del queso es mucho más auténtico que comprarlo ya picado en el automercado. Already smells nice, yeah? Ya huele bien, ya huele bien. So. I can hear the bad boy already working. Ya se puede escuchar al chico malo, pues, haciendo su trabajo. Okay. Sin aceite, sin sal, sin grasa. Perfect. So, now we've done our cheese. We're just gonna put some sweet pepper. Y ahora vamos a decorarlo con pimiento rojo. Mira que bien queda, contraste. Nice and easy. Fácil, sencilla. We're gonna do a beautiful lasagna in no time. En poco tiempo. So everything is gonna be done. Nice and easy. Nice and easy. Everybody loves it. Children can get involved. You can ask them to come and help you in the kitchen. Ya pueden they can see how the food is cooked. Tener a los chicos cerca para que ellos también aprendan un poco de la preparación, sea parte de este plato que les va a encantar. Absolutely. So, no complication. No es complicado. Nothing. Yeah, we're gonna use just a couple of things for decoration. Mira qué bien está la decoración del plato. Multicolor. And we're gonna put a little smile. And then there you go. Y ahí ponemos una cara sonriente. Yeah. So your food is cooked in a healthier way in no second. Then we're going to put the lasagna on 120 degrees for 5 minutes. La vamos a poner la lasaña en 120 grados. Yeah. And then por 10 minutos. And then we turn it down for another 20 minutes on 95 degrees. Y luego bajamos la temperatura a 95 grados centígrados por 20 minutos. And there you go. Y ahí la tienen. Lasagna. Lasagna vegetariana. To go for. Los ingredientes los encontrarán ustedes en pantalla para que puedan pues tomar nota. Pueden nuevamente contactarnos a través de las redes sociales en caso tal de que quieran repasar algunos ingredientes, que tengan preguntas, recuerden el concurso, eso es muy importante porque esto hay que verlo para realmente probarlo. Quiero recordarles a nuestros amigos televidentes los materiales con que está elaborado el Salad Master. Está elaborado con titanio, resiste 86 grados. Ahorra en tiempo. Beautiful lasagna ready for you to ya see, tenemos lasaña lista para servir. So we left it for almost 30 minutes. La so hemos dejado por 30 minutos. We're just gonna reveal the food. So uno, dos, tres, let's go. Wow. Look at that. Look at that beautiful. Fantástico. So huele exquisito. It's beautifully done. So what we're gonna do? We're gonna just cut it in a nice pieces, like a lasagna. Vamos a cortarla en piezas para que sea, mira qué rico, anda. Oh, look at this, beautiful lasagna. Qué bien, mira cooked less than 40 minutes. No. Es una pena que los micrófonos no tienen sentido de olfato, pero esto huele fantástico. Not in the oven. No está horneado, recuerden que in no está horneado. Healthy cooking system, which es is un sistema de cocina inteligente. Bad boy. Bad boy help you to cook your food in a healthier way. It save you time, it save you money. El bad boy ayuda a cocinar ahorrando tiempo, ahorrando dinero. So, why it does that? Because it cook your food nicer and healthier and
You take less time to cook your food. Lo hace en forma inteligente, lleva menos tiempo en cocinar. And then you can have it, you can enjoy it, nice and easy, and you can add a little bit of lemon. Podemos agregar algo de limón para la decoración y también para aderezar nuestra lasaña vegetariana. Riquísima la lasaña. Esperamos verlos nuevamente con nosotros aprovechando las recetas de Ali. Muchas gracias, Ali, por tu receta de hoy. Amigos, hasta luego, amigos. Hasta luego. José y Ali se despiden. Hasta luego. We are here with another nice cooking. Alright, so what we're gonna do today, we're going to fry some meat for you. Sometimes you're asking like, how can you fry the meat without any oil when you're cooking in Salad Master? So it's very simple, very easy. We have here Salad Master 11 inch skillet. I preheated, how do I know it's ready? You get some a little bit of warm water, splash it. If you see, you're going to see a bubble dance, right? So this bubble dance, this show, is absolutely ready. So what we're going to do, we're going to add our meat. We got some here. You can do with beef, lamb, chicken, whatever you like, yeah? So we're going to add the meat without any oil, without anything. Just down in there, and then that's it. So maybe, you know, the heat is on a medium heat almost now. We turn it down, we preheat it. So we bring it down a little bit, and then if you want it to be a little bit golden brown, just crack the lid a little bit like this, so you're not completely close it. If you like to, also you can completely close it and you get more juice out for yourself. So come back in a minute, I'm gonna have a look at it. So you need to keep turning the meat. So every 1-2 minutes, about when you see it's brown, then it's when it's, you know, it's brown enough, then you add your sauce or whatever you like to cook. So we're gonna do some nice curries today. So we're gonna do with meat, and then we come back and we see what happens to the meat. So very simple, very easy. You need to give at least 2-3 minutes when you're adding your meat. I start with a little bit higher heat and then I brought it down to the low heat. This is for the meat. You don't use any high heat for the vegetables. Right. So what we want to do now, we want to check our meat. So we're gonna check in a minute how it is. So just turn it, as you can see. It's already getting brown, okay? So, nice and easy. No oil, no nothing. Right? So, come back in a minute. And then I'm browning more. So I let it to stay for a couple more minutes. And then I come back again. So, meat is on. Okay. So just check it again. As it, you can see, it's just getting some nice juice out. It's getting absolutely brown. Right? So you see, nothing is a stick. Everything is fantastic. Everything is intact. You see, sometimes you see a little bit of fat coming out, and you know, when the fat is out, it starts sticking in the bottom. You see, now when you see anything like that, the fat is came out. So what you need to do, you need to turn it down, and you can add a little bit of water. You see in the bottom there is nothing is stick, absolutely fine, and you see the color has been already changed. So what we're going to do now, we're going to add
just a little bit of soup. I want to make some nice dish. So what I'm going to do, I'm just going to add a couple of these herbs in here. It's rosemary, it's a little bit of thyme, and that's it. We're just going to fry it with the beautiful meat. Okay, so the meat is getting nicely brown. Now it is giving a nice flavor to it. Okay, so beautiful. Right, so next thing we want, just leave it for a while and then we come back again. So as you can see, nice golden brown. You add a little bit of nice vegetables, so it just takes the vegetables. Look at this, nicely brown with no drop of water. So when you see anything like this, guys, it is not burnt. You can now, it's the time, if you have some onion, garlic, pepper, whatever you have, now you can brown it with this butter. This is the fat came of the oil and fat from the natural meat you have. So it's coming out now. What I'm going to do is look at this nice beautiful color. It's nicely your meat is caramelized without a drop. So what we're going to do now, just going to add just a little bit of water. Look at it. Now if I had any onion or anything I wanted to fry, I would add it. Look at this color. You know, beautiful gravy. This is the fat from the meat. It's coming out without the beautiful. Look at this color. Look at it, guys. There is nothing as thick. Magic. Yeah? Everything done. Beautifully. We've done a nice, wonderful meat. Have a look at it. Nicely. Now what I'm gonna do, I'm gonna add a little bit of a spice. So you can add your own. I'm just adding a little bit of salt and a little bit of pepper. So just now for this one, I'm just adding a little bit of nice tarragon. So that is a very nice flavor to it. We got some nice, using a little bit of nice curry. Nicely, beautifully done. So now this is your stew.
after having it dried, you can do anything you want. What I want to do for you today, this is a complete stew. You can now take it out and keep it and have it separately. But what I'm going to do, I'm going to cook some rice for you as well. So what I did, I just washed the rice and then I just add it inside to cook together with my meat. Okay? So, just add the rice to here. See? The juice from the meat and the water what we add should be enough. Water has to come and cover the meat. Water has to cover the rice completely. And then we're going to leave it for a while. If the water is not enough, you're gonna add a little bit more water. But this water is absolutely enough. I'm just gonna nicely taste the water if everything is okay. Well, everything is fantastic. So we got beautiful meat and the rice now on top as well. If you want you to add anything else, you know, spices, you can. It's a simple, a straightforward one. What we're gonna do, we're gonna add a little bit of just a small water in here. Right? And we're ready to cook. And then we're gonna come back and I'll show you what happened with this beautiful food. So this got plenty of protein, we got everything. What I'm gonna okay guys, so last couple of minutes, what I'm going to do now is I'm gonna add some bean to this beautiful rice. And let's see what happens. What the beans I'm using is a in a box one, so it's an organic one. Organic red kidney beans. If you like to use the normal one, you can. I don't like to use the tin one because of the metals it's been used. Metals has a reaction with the acid, so I rather not to use the tin one. So what I'm using now is a nice beautiful red kidney beans as well. Now I closed it. What I'm going to do, I'm just bring it on a very low heat, so I let it to start clicking, and when it's click I turn it down to the okay. Now you're gonna see this now start clicking. That's the time to turn it down to the low and just leave it for 20 minutes and then everything should be ready. Okay guys, now what happens is it start clicking again. That's the second time it's clicking. I want to see what happens. Wow, look at that. Beautiful rice. Look at that rice. How nicely it's done. Okay, great. What we're going to do now, we're actually going to do a Thai lasagna. And this is one of my favorite dishes. It's also called the must-go Thai lasagna. That means that everything you've got left in your kitchen that needs to get to go, you can make lasagna out of it. We're going to be using the electric skillets. And just as we said earlier on, everything we do in Salamaster can be cooked in any of the saucepans, but we're just going to use this for ease.
I'm going to use the number two comb, which I've got here. And instead of doing this straight in the bowl, I'm going to use the Salamaster electric skillet. We just saved washing off and cleaning that celery. And you can see how Salamaster strips the celery. Celery is quite good for you. Look at that. Isn't that fantastic? I'm going to put a little bit of carrot in there. All in the number two cone. You can push it down the back if you want. Can you see all that food flying around? You know why that is? That's because it's so excited to be eating Salamaster. That's what happens. Okay, so we've got that. I'm going to put a little bit of courgette in there. Or zucchini, as you call it. And then lastly, I'm going to put some onion. And the onion, I'm actually going to use the number four cone for it. Look at that. Isn't that fantastic? That's amazing. So we've got that in there. All I'm going to do is just mix all this together as a base. Nicely. Just going to put that down there. Now, when you're doing a lasagna, when you're cooking out a Salamaster, there's no moisture loss. So what you actually have to do is be careful that you don't put too much moisture in there, otherwise it goes soggy. So what we tended to do, and I do with my lasagna, is I'm just going to use a little bit of your Fusely Tricolor. And what that does, that absorbs most of the moisture that comes out from the vegetables and the sauce. Now, you can see how scientifically everything here is measured. So make sure you get your portions right. And what I'm going to add to that is I'm just going to use some Thai sauce. Now, I'm using a ready-made sauce. Please look at the labels and read the labels, because there's all sorts of things in some sort. They're good sauces and they're bad sauces. We're just going to put a little drop there. Again, make sure you measure it right. Okay. I'm going to sprinkle a little bit of ginger on there just to give it a little bit of taste. Okay. And then the next thing we're going to do on here is we're going to put spinach. Now, wherever you can, just buy organic. This is just organic spinach. Again, wash your vegetables. A lot of the vegetables says pre-washed. They do wash them in a chemical. What you're best doing is just actually washing it yourself. I'm going to push that down so we've got that in. Now the next thing I'm going to do is I'm going to put some mushrooms on that. And just to minimize the amount of mess, I'm going to use the lid from Salamaster. You can see this. And I'm going to use this to actually do the mushrooms. So just look at this. Isn't that fantastic? Nice and easy to do. This food processor doesn't have to make your life a lot easier. And the great thing about this machine is actually free. You don't have to invest in it. You can get this for hosting a dinner party. Just ask any Salamaster office and they'll tell you how you can get one of these. So I'm just going to sprinkle this straight on top. So we've got the carrots, the cabbage, the celery. We've got some mushrooms going here. I hope you like mushrooms. Do you like mushrooms? Well, I hope you do, because it's too late now. But another great thing you can do with our lasagnas, and when you're cooking in Salamaster, you can actually, if you don't like mushrooms, say there's two of you, one likes mushroom, the other, you can actually halve it, make one half with mushrooms and the other half without. The challenge is you just got to make sure you remember which half you put the mushrooms in. So now we've got the mushrooms. Guess what we're going to put on top here? I'm actually going to wash my hands a little bit. What I'm now going to put on there is some cottage cheese. Okay, get the low-fat cottage cheese. This is something you can do out of Salamaster because we cook it at 86 degrees centigrade. If you did this in an oven normally, it wouldn't work. It would curdle. And this will just give it some texture. Do it. That is looking good. Spread it around. Just make sure that goes right round and covers the base and the whole top. So you've got that. So we've got the spinach, the mushrooms, we've got some cottage cheese going. Now the next thing we're going to do on here is we're going to put some lasagna sheets on top. I'm just going to press those sheets down. Again, make sure
you get the right portions. Just going to show you how you can do this. Look at that. Is that looking good? That's looking good. Now, another thing, another trick of the trade is the lasagna sheets will cook better if you craft them. So I'm just going to snap them. And then what I'm also going to do is going to put, now the pasta won't cook, it needs moisture. And I'm just going to put some of the sauce all over there and just spread it around. And whatever, so long, it's amazing. I've done this before and I've just missed a little bit of the pasta. And guess what? It's cooked everything except that little tiny piece. So make sure you spread it around nicely. Now I'm using the Thai green sauce, but you can use any sauce. I do this with a bolognese sauce. I do it with a tikka masala sauce. So you can use the same recipe, change the sauce, and you just get a different meal every time. Or you can make your own sauces up. You can get some passata and make your own sauces up, depending how much time you want to spend in the kitchen. I'm just going to put another layer of pasta on top. And you're getting the idea. Now you can have three layers. You can do this in the 5 quarts or the 7 quarts, so you can have a deeper lasagna if you want. It's entirely up to you what you want to do. I tend to like it not too much pasta, but quite a bit of vegetables. And think of how many different vegetables we've got in here. This is a very healthy lasagna. You wouldn't be able to cook this conventionally because all vegetables cook at a different rate. But again, that's another speciality about Salamaster. It just balances everything out for you. So you don't have to think too much. Just, if you fancy it, put it in and let Salamaster do its thing for you. So we've got the sauce in. Now let me tell you, when you taste this, you have to promise me one thing. When you taste this dish, whatever you do, folks, I really need you to be, this is serious stuff. Now let me be serious for a moment. When you taste this, whatever you do, make sure you don't let any of the food touch your fingers, because you'll eat your fingers as well. It is that tasty. I'm one of these guys, I do like to dress things up a little bit, make it look good. Looks is important, just look at that. I mean, this is very artistic. Where can you go and learn such artistic things there? Then in between this, we're just going to put some manju too, you know, because it's a Thai curry. Okay, and just to give it just that little bit of color, do you know what I'm going to do? I'm just going to sprinkle a little bit of sweet corn on top there, frozen sweet corn. That just gives it a little bit of color. And then what's left? Let me see, what else can I do on here? Ah, look at that. Let's put some herbs on it. We're going to use some fresh basil. I love this, you know, just get that basil, just put it on there. And you know what? We've got some more sauce on here, so we might as well throw it on there. You know, are you a saucy person? You like your sauces. Oh, that basil. Mm. Lid on. And all we're going to do with this now is medium heat. Make sure there's nothing in there. Medium heat. Wait for that valve to click. And then we're going to turn it down. We're going to put this actually on 120 to start it. That's medium heat on the electric skillet. 120. Wait for that valve to click. When the valve starts clicking, we're going to turn it down to 85, and we'll leave that there. That will be done in the next 15-20 minutes. Invitada especialísima de hoy, Rosa Ravelo. Bienvenida, Rosa. Bueno, darles las gracias una vez más a MasterChef Global y a Express News por tenernos aquí el día de hoy. Y realmente hoy muy felices, porque realmente los latinos hemos ganado un top 10, ¿no? Y un top number 1, en el cual nosotros hemos empeñado todo nuestro trabajo en todo el año en Salad Master. Un lujo tener con nosotros a la número 1 de Europa en ventas y además buena chef, muy buena chef. Rosa, cuéntanos y cuéntanos a nuestros amigos televidentes, ¿qué nos vas a preparar hoy? Pues el día de hoy vamos a tener un hígado justamente con vegetales, vamos a también adornarle con un aguacate, vamos a tener también un poquito de arroz para darle un poquito de color e imaginación dentro del plato. Ya. Realmente, como sabes, el hígado es realmente rico en hierro, calcio, y también todos los productos que vamos a utilizar son antiinflamatorios, o sea que cuando comes carne tienes que utilizar también ajo, pimiento y también darle un poquito realmente de sabor al plato con la cebolla, que nos ayuda realmente también para tener un sistema inmunológico bueno. Perfecto. Bueno, amigos, y ahora comenzamos.
Rosa, cuéntanos qué ingredientes vas a utilizar para preparar el plato de hoy. Los ingredientes del día de hoy va a ser justamente el hígado de res, cebolla, pimiento rojo, pimiento amarillo, perejil, ajo, aguacate, limón, pimienta. También vamos a utilizar un poquito de ajo en polvo y el cúrcuma. Y realmente para finalizar, hacer un arroz. Ingredientes arcoíris, amigos. Siempre, siempre, siempre ingredientes que avivan el plato. Le dan ese sabor y esa buena vista al plato. Así es, comenzamos ahora a nombrar todos los ingredientes que nosotros hemos hecho, realmente para darle ese enfate de sabor y color, ¿no? Como dices tú. ¿Y qué tipo de ollas vamos a utilizar hoy? ¿El sistema inteligente? En el sistema inteligente vamos a utilizar justamente el 11, ¿ya? Que es el número 11, realmente que nos sirve para hornear. Nos sirve también para hacer vegetales que no tengan realmente agua. Que el horneo se hace en la cocina, ¿sí? no en el horno. Claro, claro, claro. Por lo que tiene el sistema inteligente de la válvula que te anuncia de que tiene a 86 grados. Y nos viene bien porque no usamos nosotros ni agua, no utilizamos tampoco oil, que es realmente el aceite, y tampoco la sal. Ya. Así que a todos ustedes vamos a utilizar el número 11 para el hígado y el número 9, que realmente, como ves, es un poquito más profundo para el arroz. Para el arroz. Y recordándoles, amigos, que con el sistema de cocina inteligente no se utiliza ni aceite, no se utiliza sal, el arroz no se pega. Eso es importante. Sí, no se pega. No Así se pega. Que lo vamos a utilizar el día de hoy y vamos a pronunciar nosotros el concurso que también tenemos en televisión, ¿no? Para la gente. Perfecto, como... Bueno, amigos, y de vuelta de comerciales, ya vamos a comenzar entonces a que Rosa nos prepare la primera parte de los platos de hoy. Así es, vamos a comenzar por el arroz, realmente. Vamos a ponerlo aquí, como ven, lo hemos lavado. No tenemos... Y en remojo también, ¿no? Sí, en remojo un poquito. Vale. ¿Ya? Que los amigos televidentes se den cuenta de que no se está utilizando ningún tipo de aceite para cocinar el arroz. Ok. Vamos a poner... Justamente es una taza de arroz, ¿ya? Lo hemos puesto con un poquito de agua y vamos a utilizar justamente... ¿Qué cantidad de líquido se le pone para esa cantidad de arroz? Justamente que quede el arroz bajo, ¿no? Bajo del agua. Ajá. Como ves, ahí cubierto. Todavía falta, sí, sí, cubierto. Vamos a coger justamente aquí... Es mejor utilizar agua caliente, ¿ya? Y como ven, nosotros no hemos puesto nada realmente de aceite ni de sal. Lo que sí le hemos quitado el almidón un poco al arroz porque al lavarlo. Claro. Entonces el arroz tiene que quedar así. Sí, el almidón. También quiero recordar a los amigos televidentes que yo utilizo el sistema de cocina inteligente en casa y en vez de agua yo utilizo también pues un caldo de pollo, que eso le da también mucho sabor y es mucho más. Vamos a utilizar dos dientes de ajo. Y se le pone ajo, yo le pongo cebolla para aromatizarlo. Sí, miren, nosotros vamos a poner el ajo justamente aquí para que nos dé un poquito de sabor. De sabor. Claro. Y realmente lo vamos a cerrar. ¿Qué tiempo tenemos que esperar para que... Entre 9 y 10 minutos. En realmente si tienes justamente vitrocerámica, en el número 4. Número 4. Siempre en la mitad, en medium, y luego si ya se baja al sistema bajo. Recordando a los amigos que el sistema de cocina inteligente tiene una recubierta interna en titanio, lo cual hace que la cocción sea mucho más rápida, más sana, nos ahorre en electricidad, que esto también es ahorro en dinero. Recuerden que no se utiliza sal, no se utiliza tampoco ningún tipo de grasa. Pues nada, ya regresamos entonces a ver qué tal nos está quedando el arroz y continuamos con la preparación del siguiente plato con esta estrella que tenemos hoy invitada. Vamos. Bueno, amigos, mientras el arroz se cocina, Rosa nos va a comenzar a preparar el hígado, mi plato favorito. ¿Ah, sí? Sí, es favorito. Yo creo que es el plato favorito de todos los latinoamericanos porque realmente es muy rápido de hacer, realmente es práctico y nutritivo en hierro, porque las personas que necesitan tomar esas pastillas, suplementos, no. Ya esto hígado. Hígado o todas las cosas que realmente nos ayudan también a tener un sistema inmune. Muy buena. Ya tenemos el sistema de cocina inteligente calentándose. Así es, vamos a abrirlo. Como ven, nosotros no hemos puesto nada de aceite, como ven. Vamos a coger justamente primero la cebolla, porque tenemos que comenzarle a dar ese toque
realmente sí, de sabor. La base antes del sabor. Claro, claro, no lo vamos a poner todo porque vamos a comenzar a hacer un refrito para que nuestro hígado luego venga. Ya comienza a salir bien, ¿no? Sí. Como ven, no necesitamos colores, nada. Amigos, ¿qué arcoíris de colores tenemos aquí hoy? No necesitamos realmente poner muchos ingredientes para nuestro hígado. Y realmente, como sabes, la cebolla nos ayuda siempre al sistema inmunológico. Y realmente cuando las personas tienen infecciones, utilizan también el pimiento. Realmente... Y todo en crudo. Sí. Permíteme, voy a coger un cuchillito. Como ven, vamos a picar solamente así un poquito el ajo para poderle dar también un poquito de sabor. El sabor, claro. Que no todos piensen que está en directo, son realmente productos realmente naturales, como ven, son orgánicos, también. Sí, se prefiere realmente cocinar de todo, ¿no? Puedes cocinar orgánicos como los productos que compran en el supermercado. Pero muchas pero veces... es fácil de preparar cosas. Claro. Es que los amigos vean que esto realmente tiene esa dualidad, ¿no? Y que tú solamente como ves, ya está dando ese saborcito, el olor que de la comida. Los televidentes lo vean. Que no pueden oler, pues nada, no hay problema. Pero esto está... Sí, que lo vamos mezclando. Un poco de cilantro sí, también. Entonces lo vamos dando justamente ese refrito, sí, sin aceite. Sin aceite. Como ves, con lo natural que tiene realmente cada alimento. Vamos a cerrar un poquito. Y vamos a esperar justamente unos... Un par de minutos. Unos 30 segundos solamente. ¿Por qué? Porque vamos a darle ese color justamente a nuestros vegetales. Y luego sí, ya un par de minutos para el hígado vamos a necesitar. Ya mientras la voz está cocinando. Y ya así los es. Amigos televidentes están, ya pueden escuchar el aviso, el tintín de la olla que nos está diciendo que está en punto de ebullición. Así es, así es, así nos está diciendo que venga la cámara de Express News, que venga y que nos baje realmente aquí a toda la gente. Ya va sí, de 4 a 2. A 2. Sí, y luego ya la bajamos un poquito. Porque a 1. Con el sistema de cocina inteligente, el calor que tiene en la olla se mantiene y eso hace que la comida se cocine sin mucho esfuerzo y ahorrándonos en dinero, amigos. Esa es la ventaja del sistema de cocina inteligente. Salas Master. Recuerden. Así es, vamos a abrirlo otra vez. Como ves, ya se está dando este colorcito. No pasa nada. Como ves, se va ni se pega ¿no? los alimentos. Lo que sí va a dar el color y el sabor, ¿no? Vamos a poner un poquito de pimienta antes de comenzar a poner lo demás. Ya. Justamente para darle ese... Y esto no lleva nada de líquido rosa, ¿no? Cuando pongamos el hígado, ajá, ese líquido natural es del hígado, ¿no? Como saben ustedes, al comprar, ya viene lavado, ya viene... Claro, sí. Sí, hay que mantener la higiene en la cocina siempre. Sí, entonces ahora sí, vamos a comenzar a poner el hígado. Y realmente tiene la propia agua. Pero también si puedes utilizaremos solamente tal vez un medio vaso de agua, ¿ya? Ya. Pero, aunque siempre el hígado, pues él como materia natural va a soltar su líquido. Sí. Esto huele fantástico, amigo. Esto huele guay fantástico. Recuerden a los amigos televidentes el concurso que tenemos por WhatsApp ahí en su pantalla. Nosotros no, en ningún momento no estamos nada, poniendo ni grasa, sal. Ni sal, ¿no? No, porque realmente no es necesario. Ya que si queremos cuidar nuestra salud, realmente, como sabes, nuestro sistema también es para la gente que tiene diabetes cáncer, sí, sí, sí. Y para la gente que también de momento no tiene ninguna enfermedad, que se quiera cuidar realmente el cuerpo. De Diabetes UK, lo dice en nuestro mandil, como los televidentes pueden ver, porque eso contribuye a mantener pues, la salud, una salud muy, muy buena. Así es, vamos a poner también un poquito... de cebolla más. ¿Qué color tiene esto, amigo? Eso tiene un color... De momento, vamos a ver, va a comenzar a hacer un poquito café, ¿no? Ajá. Y como comienzas ya a... ¿Cómo se siente el aroma a sentir la cebolla y la pimienta? La pimienta, la cebolla. ¿Qué tiempo se cocina el hígado, Rosa? En unos 5 minutos cinco ya minutos. Está preparado todo, realmente. Por eso lo vamos a poner a fuego lento. Lo tenemos en 5 sí. Y ahora va... Vamos a ponerlo en 2. En 2. Ya, vale. Cuando nos comience a sonar, vamos a ponerle en 1. Vale. Y le vamos a poner un poquito de agua, para que pueda... Que se cocine. Sí. Vale. Igual los amigos televidentes pueden ponerle un poco del mismo caldo que se usó
para el arroz. Eso le da mucho gusto, le da mucha nutrición al plato. Y ya comienza, ¿no? Sí, ya comienza a oler y comienza a dar ese olor. Este es un plato muy rápido que la gente se lo puede preparar realmente en cualquier lado. Es que no lleva tiempo, realmente. No lleva tiempo. Tanto más el tener los ingredientes picados, pero ya veo que esto pues se prepara pues en un plazo. Sí, así es. Y como sabes, el sistema inteligente de Salad Master siempre regala una de las máquinas, que realmente es esta que tenemos aquí al lado. Justamente esta máquina, las personas que vengan y vengan con tres personas más, también se hacen acreedoras de una de las máquinas de Master. Es muy útil a la hora de preparar, pues como lo hemos visto en programas anteriores, la lasaña vegetariana, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver unos minutos hasta que esté nuestro hígado. Cinco minutos. Entonces, amigos, ya regresamos. Bueno, y ya ha transcurrido el tiempo que hemos esperado para el hígado y el arroz. Esto, señores, huele exquisito. Yo estoy muerto, mi André. Así, la gente aquí también, que están con nosotros, el equipo técnico, están saboreándose este olor tan rico que tenemos hoy. Mientras esto se termina de cocer, Rosa nos va a preparar algo que me ha sorprendido. Ella va a preparar una especie de color para el arroz. Sí, vamos a poner un poquito de cúrcuma, ¿no? Aquí una cucharita. Un poquito más, a ver. Y un poquito más. Yo siempre un poquito más. Y vamos a poner un poquito de agua, ya caliente. Porque realmente la gente utiliza el color, como sabes, el achote. El achote. Que lo queman con la grasa y luego eso nos da ese sabor. Se conoce como achote o noto, creo que también sí, se conoce. Sí, también. También hay muchas personas que ponen... Y esto, amigos, le da color al arroz, un poco para darle vistosidad a la comida también. Sí, y naturalmente, ya saben que la cúrcuma es para el cáncer, es anticancerígeno, ¿no? La gente que tenga cáncer debería consumir. Como ven, nuestro arroz ya está preparado. Ya, pero yo solamente voy a utilizar la parte de la mitad. Sí, no está pegado. No se pega. No, ya. Entonces vamos a bajarle realmente al número uno. Bueno, está en el número uno ya. Y lo que vamos a hacer, gracias por ayudarme a mover. Claro, sí que esto... Porque... Ya, entonces lo que vamos a hacer son, vamos a partir... ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vamos a partir justamente aquí. ¿No? Entonces yo solamente le voy a dar un poco de color a la mitad de la porción, porque como ven, tenemos ya varias personas que dicen, ¿cómo le dan ese colorcito? Le ponen mucho achote, mucho color. Nosotros no freímos. Es un color natural. Como ven, no hemos puesto aceite, no hemos puesto nada. Así que vamos a dejarlo justamente unos... Ya que se cocine con el calor que queda en ya la... Así es. El audio, el sistema de cocina inteligente. Un minuto más y el arroz ya... Y el hígado está llamándonos, Rosa. Mira el hígado. Así es. El hígado ya está aquí. Justamente, como ustedes saben, los nutrientes son los que realmente... Qué delicia, amigos. Qué delicia. Así es. Los nutrientes son los que realmente hemos conservado aquí, justamente en los vegetales. Está fantástico, fantástico, fantástico. El equipo de producción está en silencio porque tenemos todos un hambre que vamos. Esto va a estar súper exquisito. Al equipo de producción siempre le gusta nuestros... nuestras recetas, nuestras recomendaciones. También a la gente que nos escribe, que nos dice, ¿por qué no ponen sal? Nosotros no utilizamos sal realmente, como sabes, ni sal ni aceite. Lo único es el agua. Es que lo pueden ver, es un producto que se ha cocinado en su propio jugo. Un producto inteligente que realmente es una marca mundial de 74 años ya en el mercado. No necesita realmente más que saber. Amigos, un sistema de cocina inteligente. Así es. Muy, muy bueno para la salud. Nuevos, por favor. ¿Nos das la explicación? Pues sí, el nuevo. Es última edición que salió justamente en este año, en el 2019, 2020, 20, ¿no? Nosotros estamos realmente utilizando esta base para poder hacer barbecue o realmente poner vegetales arriba y que caiga justamente el juguito, ¿no? El jugo que realmente ellos van a brindar. Y es lo que tú vas a guardar los nutrientes, ¿no? Realmente aquí te va a enseñar a tener en vapor todo el alimento, carne, pescado y vegetales. Y es un skiller que realmente está muy vendido. Es un sistema número 10, cacerola, ¿sí? En español cacerola, en donde tú puedes utilizar para varias cosas. Puedes utilizar para arroz o hacer una paella también para dos personas también ahí.
o simplemente para poder hacer una carne sin grasa también. Luego también tenemos aquí el starchet, que viene a ser el terminator, como tú lo dices. Sí, señor, el ¿ya? terminator. En sí, donde así es como lo conocemos. Aquí, como vemos, tiene esos agujeros donde tú ingresas el alimento dentro y vas a guardar las propiedades, los nutrientes y las vitaminas que tienen, ¿no? Al taparlo, justamente va a caer la grasa, igualmente va a caer el almidón, puede ser de arroz, de noodles. Este utensilio es muy práctico para la gente que tiene diabetes y para la gente que sube hipertensión y también cardiovascular. Papas. Patatas, yuca. Yuca. Ya. Maíz, todo lo que pueda tener almidón. Tapioca. Este realmente todo. Los noodles, fideos, todo lo que se puede hacer aquí. Arroz también, porque hay mucha gente que es intolerante. Entonces, esto sirve. Eso. Sí, es muy importante que la gente sepa que estos dos materiales de aquí son los que más se utilizan para eliminar el almidón dentro de nuestro organismo. Y luego tenemos este pequeño, que es un cuarto, que te ayuda realmente. Como ven, es titanio quirúrgico. Quiero mencionar que es titanio quirúrgico y tenemos una válvula en cada uno en que nos avisa cuando el alimento está listo y realmente unas asas protectoras que realmente pueden ser utilizadas en cualquiera de los momentos. Así que es eso, lo que tenemos hoy en Salad Master. Vale, fantástico, fantástico. Y ya, vuelta de comerciales, amigos, vamos a comenzar con la parte final del programa, la parte más rica del programa, cuando vamos a degustar este plato de hoy. Pues Rosa, vamos entonces a emplatar. Ok, como saben, el sistema inteligente de Salad Master nos preparó justamente el día de hoy el arroz, que justamente lo hemos hecho de dos colores. Dos colores. Utilizamos turmeric, que es el cúrcuma, y también el arroz natural. Además tenemos justamente el hígado, que justamente está con el pimiento, con la cebolla, y que realmente nos ayuda realmente a conservar los nutrientes que Salad Master necesita para poder llegar a todas las familias dentro de la casa. Esto está, Rosa, a ver, que todos tenemos hambre, Rosa, vamos a emplatar. Vamos a comenzar a emplatar. Vamos a comenzar con el arroz, vamos a ponerlo justamente en este pequeño bol. Realmente para poder... Eso también enseña un poco a los televidentes. Sí, lo vamos a hacer de dos colores, el ¿no? El servicio, ¿ya? Ya. Es el amarillo, que realmente hemos utilizado el turmeric, ya, y un ajo también que utilizamos, y realmente el arroz blanco. ¿Ya? Lo vamos a emplatar justamente así. Es muy sencillo, hacer un decorado, un plato de arroz de esa forma, queda estupendo. Así es. Vamos a ver un poquito porque está caliente, como saben. Claro. Estamos haciéndolo en directo para la televisión y realmente vamos a ponerlo justamente aquí en nuestro plato. Vamos a coger el plato al revés y lo vamos a poner ahí. Vamos a esperar unos minutos o realmente unos segundos porque como está caliente lo vamos a emplatar aquí. Ya, como ves, amigos, queda justamente de dos colores decorado. En el cual nosotros vamos a comenzar a decorar justamente con el hígado que tenemos al lado. Como saben, utilizamos el turmeric, que es el cúrcuma, utilizamos también aguacate y también vamos a utilizar el limón para poder conservar. El hígado, mira el hígado. Uf, como saben, utilizamos Salad Master cuando nos llamó. Sí. Justamente nosotros venimos a darle el volumen. El sistema de cocina inteligente. Así. Ya. Vamos a apagar un poquito y vamos a coger nuestro hígado. Como ves, primero vamos a coger justamente el hígado antes de decorar el plato. Vamos a comenzar a lindar un poco nuestro plato porque como sabes a decorarlo. Nosotros siempre tenemos ese don del arcoíris. Dios mío. Los nutrientes, los minerales, siempre, el sabor siempre, esta es la mejor siempre parte se guardan en la comida cuando hay que degustar esta deliciosa comida. Ahora vamos a coger un poco de la salsa que tenemos aquí justamente de la Claro, que eso hígado. Le da mucho más gusto a todo el plato. Vamos a ponerlo por aquí. Como siempre, nuestro trabajo en Salad Master es conservar siempre los nutrientes y el sabor y no utilizar ni siquiera aceite. Ni sal. No utilizar sal, no utilizar tanta agua realmente. Y ahora vamos a poner un poquito. A decorarlo. Sí, justamente vamos a darle un poquito de color aquí a nuestro plato. Vamos a coger el aguacate y lo voy a poner aquí. ¿El limón para qué lo utilizamos? El limón siempre en la carne, cuando tú comes realmente... Vamos a poner un poquito más de salsa que me hace falta aquí.
Esa salsa que da ese toque realmente latinoamericano, ¿no? Uh-huh. Y realmente creo que la, justamente el hígado, claro, lo comen en todo lado, ¿no? No, justamente el limón siempre es para darle un poquito de sabor justamente a la carne al final. Y ya estaría nuestro plato. Amigos, aquí tienen entonces el hígado preparado hoy con la estrella, con Rosa. Okay. Sí. Muchas gracias, Rosa. Así muchas es, gracias. Les invitamos nosotros a MasterChef Global, que vengan, nos visiten y que también vean nuestras páginas sociales, que siempre están. Sí, y recuerden a nuestros amigos el concurso que tenemos de abrazo de esta estrella número uno de Europa, que ha sido un gusto y un placer tenerla hoy con nosotros. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, amigos. Adiós. Hasta luego. Yep, go. Okay. Hi, everybody. We're going to show you how you can cook some vegetable stew in a grand gourmet skillet. This beautiful skillet is here for you to have it. If you know you don't know how to get it, let us know and we will show you how you get it. So, we got some nice beautiful vegetables. What we did is we preheat the grand gourmet skillet. If you come a bit closer, Jason. So, if you come closer, have a look, guys. You see, this is ready. You see the bubble dance in the bottom? That means it's ready. What we're gonna do, so in a medium heat, we brought it to the temperature we want. We're just going to add all the vegetables in there. I want to caramelize the vegetables before I'm going to, you know, add anything else to it to make the soup, our soup, right? So we've got all different vegetables here. You come back in a second and you're gonna see what happens to the vegetables. On a medium heat to low. Medium to low. Okay, we're back. If you see, guys, we haven't used no oil, no nothing. They are looking nice and shiny. Look at this beautiful vegetables, nicely done. Now, we want to cook it on a low heat, which we can control the temperature up to 86 degrees. So that's how we're gonna do it in here. So we're gonna add some water now because we want to make a vegetable soup. But we're gonna cook it at 86 degrees. We're not going to boil the water because when you boil, you start losing the nutrition. So our vegetables, if you come a little bit closer, Jason, have a look inside the water. You know, it's beautifully, nicely, you see, it's caramelized our vegetable. It's like it's been buttered without anything. So we fried our vegetables with their own juice, okay? Nice and easy. If you come a bit closer, Jason, please, have a look in the bottom. You see a little bit dark in there. See, this is not burnt. What it is, it's the vegetable juice in here. So you can make a beautiful jus from this vegetable, you know, which is in the bottom. So how are you gonna get rid of these little, you see, this little brownish? What you're gonna do, you're gonna add a little bit of water. Anytime you see this, even if you're browning the meat without any, so you're gonna add a little bit of water and turn the heat down. Turn the heat down and everything comes off nice and easily without burning nothing. So it's not burnt. You see, the jus is to start getting the color. If you leave it longer, it becomes beautiful, nice vegetable jus. Okay, so now what we're gonna do, we're gonna add the water completely because now we're going to make a vegetable soup. Do not add any boiling water to these vegetables because you're going to lose all the vitamins and minerals from it. So we want to intact all the nutrition inside your vegetables. So the water in, and we're gonna leave it for a while, about 5 minutes, and then your vegetable soup will be ready. We're back, our soup, lovely vegetable soup. Look at the color, how nicely it's been done. And then we got here from Grand Gourmet Skillet, all right? So everything is nicely cooked. What we did, we add a little bit of pepper and a little bit of
different spices in here, so you can add some turmeric, some pepper, and some vegetable stock in there as well. So that's why you see it's nice and it's got a nice color, beautifully done in just a few minutes. And you can do it at home, very simple, very easy. It's winter time, enjoy your winter. And you see, Tim is also eating. Look at Timmy. How is everything? It's lovely, thank you. Yeah, so we cook some, we done some potatoes, we do some coconut rice. Mm-hmm. Yeah, how's the coconut rice? Yes, and the soup, you're happy with everything? So, yeah. What would you suggest to the people who hasn't eaten from Salad Master yet? Give it a try. Yes, okay. Have a demonstration, most definitely, because you're not obligated to buy anything. Mm-hmm. And then you get to see for yourself what it is that, you know, makes you feel to buy them. That's what I would say. Have a demonstration, you've got nothing to lose and everything to gain. Okay, well, thank you, Timmy, for having us in your house. Thank you. And I wish you a longevity, full of health. Okay. Thank you, guys. Hi everybody. Today I'm gonna cook you the steak. So many people ask me to cook some steak for you. Steak is very easy, you know. I'll preheat the cookware for 2-3 minutes. I'm gonna have a look in it in a minute to see if it's ready. So how do I know it's ready? Just put your hand, have a look. If I put, you see the bubble dancing there. Cookware, that's when I know it's ready. So what I'm gonna do now, I'm gonna add my steak. So the steak is frozen. I use a frozen steak, so you can use the fresh one as well. So I'll just show you from frozen. I'll grab it and all in. Okay, so that's the steak ready to go. Yeah, no oil, no nothing, just add it on. And then we just close the lid for a while. So from frozen, lid is closed. It's just gonna come back to it in a few minutes to see what happens. Okay, I'll send you the next. So now it's a few minutes past. So what I did was I asked a little bit of, have a look at it, beautifully done. I just add a couple of onion in there. Just gonna show you the other side of the meat in a minute, and then I'm just gonna braise it nicely. So let's have a look what's happening. Okay. Check. Want to make sure everything is nicely done. Wow, look at this. Look at my beautiful. And then I'm just gonna brown the onion the other side as well. So you see now, nice, just beautiful brown onion. So just gonna show you. Look at that onion. It looks amazing. And look at it. Now, in a minute, I'll come back and I'll tell you what I'm going to do. So this is my steak. It's absolutely ready. I wanted to make it a little bit tender, okay? Because it comes from frozen. So what I'm going to do now is I'm just going to add a little bit of butter to it, right? You don't have to if you don't want to. Just going to add just a small butter in there, yeah? And then in a minute, I'm just gonna do a little bit of fruit to make it nice and beautiful. Look at that. Look at this beautiful meat. Oh, so we just let the butter to melt in a minute. We're gonna have that nice onion smell. So the butter is melting with the rosemary, a little bit of rosemary, a little bit of mint I put in here, and then you let it to melt, and then you use that butter
you butter the top of your steak, and then you see that nice glassy shiny steak. Can you see that? So I'm just gonna leave it for a couple of minutes. Now I'm just gonna add, you can add your seasoning. So it's all in. So just gonna add a little bit in here, and then if you like it a little bit spice, hot, just add a little bit of pepper, and then you got your lawyer. Your beautiful, beautiful steak. Just gonna see, this is gonna be tender, it's gonna be nice, it's gonna be full flavor. That rosemary gives a beautiful smell and beautiful aroma to your of that rosemary. It's already amazing. If you would like you to do some tomato, if you like to do some anything else, you see that glossy shape. If you don't want to use any butter, you don't have to use this. So let's see, I'm gonna plate it up in a minute for you guys so you can see. It's already done. Yeah, if you like it, this is medium well for me, you know, well done. So if you like it medium, you take it up with care. Okay, so that's absolutely done. The heat is down, by the way. Now you need to let it to rest before you can serve it and can eat it. It definitely at least need to rest it for 2 minutes. So what I'm gonna do, I'm gonna add onion, and then the onion is in the bottom, and then I let it to rest on top of the onions for 3 minutes, 2-3 minutes. If you don't rest it, all the juice is coming out when you are cutting the bread, your steak. But if you let it rest, then all the juices stay in. Okay, nicely done in just under 10 minutes. Okay guys, it's ready. That was the pan, and here we got our beautiful steak with some beautiful onion and rosemary. Okay, I hope that helps you. Enjoy. And this is your kettle. Later on, you're gonna have a nice tea or coffee for yourself.
Y para ello tenemos hoy un invitado súper especial. Una persona que nos va a preparar un plato y ya vamos a entrar con él en pantalla. Ali, bienvenido. Bienvenido. Hi everybody, we are here with another healthy cooking show for you, and we're going to do a beautiful healthy vegetable lasagna. Vegetable lasagna, una lasagna vegetal, vegetariana. Mmm, fantástico. So this dish, it doesn't take long to cook it. It's very easy, very simple, and everybody loves it. Es plato, nos explica Lee, no toma mucho tiempo de preparación. Es un plato sencillo, un plato que ya vemos es muy fácil de preparar. The ingredients is very simple. What we're going to use, we're going to use a spinach. Vamos a utilizar espinaca. We're going to use mushroom. Setas. Courgette. Calabacines. Onion. Cebollas. Sweet pepper. Pimientos rojos. And we're using a butternut squash. Uh-huh. Damos calabaza. And for the sauce, we're using the lasagna sauce. Para la salsa utilizaremos la pasta de lasaña. Cottage cheese. Queso cottage. We're replacing the white sauce with the cottage cheese, so we don't use the white sauce? Yes. You mean like white lasagna sauce, okay. So we replace it with the cottage cheese. Estamos utilizando hoy el queso cottage que da la suavidad a las láminas de pasta. And we're using some pesto. También utilizamos la pesto. And we use some sweet red pepper for y tenemos también el pimiento for the decoration on para the la decoración. And we're using some metro cheddar cheese. También utilizamos queso cheddar to make it nice and delicious. Para hacerlo muy delicioso. And muy of bien. Course we need to use the lasagna sheet. Utilizaremos las láminas de lasaña de pasta. And what we're going to use today for you to cook our lasagna is our famous Salad Master electric skillet, which we also call it a bad boy. Vamos a utilizar hoy para preparar esta lasaña vegetariana el muchacho malo. ¿Y por qué el muchacho malo? A ver, ¿por qué el muchacho malo? Nos ahorramos en aceite, nos ahorramos en sal. Ya verán ustedes la preparación en tiempo, porque lleva su programación eléctrica que puedes preparar mientras se hacen otras cosas en la cocina. So today you're gonna see the food is being prepared in much healthier way what you do at home. Amigos, estamos de regreso de publicidad. Vamos a comenzar a preparar esta lasaña vegetariana. Ali nos va a explicar cómo utilizar la máquina de ensalada, que es el utensilio estrella que vamos a utilizar hoy. Ali, please. Okay. Perfect. So we're going to use our famous Salad Master machine to do some shredding of our vegetables and prepare the bottom of your lasagna. So what we're going to do, instead of using the lasagna sheet, we're going to use the vegetables for the bottom of the lasagna. En vez de utilizar todas las láminas de pasta, vamos a utilizar los vegetales. We're gonna grab one of these, and then we're gonna use the Salad Master machine. So we're gonna put it on. Very simple, very easy. So we're using cone number one to cut our vegetables. Nice and easy and simple. Very easy. So you can go slow, you can go medium, you can go fast. It depends on how you are doing it. So you see, it's almost finished already. So nice and easy. It's done. So you can see how beautiful it is, y pueden verlo, right? Within just a few seconds, right? Within just a few seconds we've done it. So we got butternut squash. Normally butternut squash has got the hard skin. La calabaza, so sabemos que tiene esa. How are we gonna get it? We just open it and then we put the butternut squash in and then we just push it down. Nice and easy, nice and easy. You put it on. You see how beautiful it's done. Without doing anything, no effort, just a few seconds, you get everything out, and there you go, you have the beautiful skin out, okay? So, I'm sure you want to have one of these. You know, when you have one of the Salad Master machine at home, it looks like you have six chefs cooking your vegetables and cutting your vegetables at the same time. So, what we're gonna do, we want to do the onion. So, if you grab the onion, you put it inside, you close it. And then you go 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, y ya tenemos la cebolla picada. And then you get beautiful onion ready. So now we grab our vegetables.
as ahí this tenemos can los vegetales see, in just a few seconds, we prepared everything. So now what we're going to do, we're going to use our famous bad boy. So for y ahora the bad vamos boy, a utilizar el what we're going to do, first we turn it boy, on. Chico malo. So we put it on 110 degrees. Lo llevamos a 110 grados centígrados. And we're going to caramelize our y vegetables. Vamos a caramelizar los vegetales. So, no oil as you can see, no nothing. No hay aceite, como absolutely pueden ver. Nothing in there, no water, no nothing. No hay agua, no so, hay líquidos. We're gonna just add it on and then we're gonna fry it. We're gonna mix all the vegetables together. Se mezclan todos los ingredientes. So, esa va a ser la base de la lasaña. That's gonna be the base of the lasaña, Isa. Base of lasaña. Esa va a ser la base if de la they lasaña. Want to use the lasagna sheet for the bottom is can as well. También so, se puede utilizar las láminas de lasaña para el fondo, pero lo yeah. ideal es utilizar los ingredientes so, tal cual los está mostrando Ali. Nice and easy. It's fácil, sencillo. It's very simple, you know. Es muy simple. No fast, no no nothing. Tienes, no lleva sal, no salt. Yeah, no nothing. We're not gonna use anything. We grab our lasagna sheet, so vegetables is ready already. Ya tenemos just la base break it y ahora nice and easy on the side. You put it in there. You can use all the lasagna. You need to make sure you leave a little bit of a tienen space. Que asegurarse de que las láminas right. queden so alineadas. It doesn't stick together, right? So otherwise it won't cook properly. Yeah. That's why we que are no queden, using juntas o superpuestas para evitar de que se cocinen uniforme. So nice and easy, it's done. Fácil, then we're gonna grab a little bit of lasagna sauce. Y vamos a utilizar ahora salsa de lasaña, la pasta de tomate. We're not cooking the lasagna sheet in the water before. We're just gonna cook everything together. No se cocinan las láminas para la lasaña anterior, se cocinan directamente en el recipiente. That's it. Very nice and easy. It's very simple. It doesn't take much time to cook. No lleva food. Mucho tiempo hacer esto. Eh? In just a few seconds, you got the beautiful lasagna. Children loves it. Family loves it. Even the people they don't eat vegetables. They gonna esto love esto es bueno this. Para los pequeños de la casa que siempre están reacios a comer vegetales. So, y importante done. El tema de la alimentación que estamos hablando para los chicos we de done. Casa. So first layer is done. The next ya layer, acabamos la we're primera use parte some con spinach. La lámina yeah. Vamos a agregarle ahora la spinach espinaca. Is source of a very good source of iron. So fuente de hierro. What we're gonna do, you just grab it, you just put it on, and then you're gonna agregamos mucha cantidad, la cantidad that's the que most deseamos. Simplest dish you ever can make at home, you know. And y esto people es un plato muy simple que se puede preparar en casa. And people sometimes think it takes them so long to cook lasagna and they have to buy it ready. No, you can make it at home. Siempre very se simple. Piensa que preparar una lasagna yeah. lleva mucho tiempo, pero ya vemos que en cuestión de minutos, con los ingredientes que tenemos muy sencillos, se puede preparar un plato muy muy rico. So, we done that one as well. Now we're ya gonna hemos grab puesto la espinaca, another ahora one. Otra capa de we las láminas de pasta next layer. En la misma configuración so. De la anterior, de la, como lo utilizamos anteriormente. Perfect, you see how nicely it's done. We don't waste anything, you can put everything in there. Just make sure the lasagna is not overlapping each other. Mm-hmm. Asegurándonos de que no queden las láminas superpuestas para que sea fácil cortar cuando ya esté cocido. Yeah. Perfect. You see, now we put all the lasagna nice and easy on the top, and then now what we're going to do, we're going to use some cottage cheese. Y ahora vamos a utilizar el queso cottage. So, en la misma operación que se hizo con la pasta de tomate. So what cottage cheese does is just act like a white lasagna sauce instead of using any el queso cottage en este caso sirve como si fuese una using salsa. The, yeah, instead of using the white sauce, so we're using this one. So if ahora you vemos qué bien ha preparado. The next thing what we're gonna do, we're gonna use our mushroom, and we're gonna add some mushroom. Vamos a utilizar ahora in here. So we're gonna grab the mushroom and nice and easy. So we're just going to get
our slicer. Y vamos a utilizar otro cono. So we're using a slicer. Otro chef. Yes. Otro chef. So we're gonna put our mushroom just right directly inside, and you just turn it. Look at this beautiful. Miren cómo how sale beautiful. En las setas. You see. En láminas, nice. Laminadas. Yeah. Beautifully done in just a few seconds. You don't need y to waste. En un par de segundos. You don't need to waste your time in no, the kitchen and no. Then using ni cortar all different con cuchillo, utensils nada. Or anything. You just grab your mushroom, put it inside, and then that's it done. Y hemos acabado. Look at this. How beautiful it is. It's amazing, isn't it? It is. So, it is. So. Now what we're gonna do in here. It's very simple. You're just gonna grab the mushroom. Vamos a utilizar las setas. Vamos a ponerle mushroom. It looks amazing. Una capa que sí, se ve increíble. How nice it is. You're gonna love it. You know, if some people they have allergy to mushroom, they can use aubergine. They también can si hay personas que son alérgicas yeah, a las setas pueden utilizar. Berenjenas. They can use carrots as well. Pueden utilizar zanahorias. Yeah. So there you go. Creatividad. Un poco de creatividad en caso tal de que haya alguna persona que tenga alergia a ese beautiful. Tipo de vegetal. So we've done the mushroom as well. Next one, what we're gonna do is again we're gonna use one vamos more layer. Nuevamente. Don't you worry if this coming up is just no gonna go si, it's vegetables. La lasaña not a problem at all. Es, sale grande. Es sencillamente cuestión de que los vegetales cuando se cocinen ya ellos toman mejor espacio en el bad boy. Yeah. So we got it. Perfect. So we're gonna use. No that. Se desperdicia nada de la lámina por lo que veo. Yeah, no problem at all. So you can use anything. Don't you worry if it's not cover everything. So again, we're gonna use sauce. Y nuevamente vamos a utilizar la pasta de tomate. Yeah. De lasaña. So nice and easy. We're gonna use some. Sencillo. Plato de preparar sencillo. You see, it's just easy. Was there anything difficult? No. No, no es difícil. No es difícil. La idea es tener los ingredientes a la mano. So, utilizando el Salad Master. You see how easy it is? If you want to learn how to do the same things, we can send one of our healthy cooking chef to you. Si quieren ustedes aprender a to show it to you, este or you platos, can come and join us in London office un and chef see how a su it goes. Casa so you para que prepare la cena, how o to do it, you can invitarlos aquí get a in nuestros touch estudios en Brixton and see in the bottom of the link, calling us in the WhatsApp or sí. Abajo send us tienen, a message with siempre, your details. Pantalla, los datos and we make sure you know how to do the beautiful lasagna sauce at home with your family. We're going to use a little bit of this time now. We're going to use a little vamos bit of pesto. Un poco yeah. De pesto para on darle the size de sabor. And más sabor al plato. So just gives a very nice flavor to our sí, dish. Sí, para que le da sí, gusto. You see how easy it is to use? Sí, qué fácil es. Qué fácil es. Yeah. Very really easy. So everybody can do it. Even you can teach your children and sí, también este plato se puede preparar to do it themselves and then get the ingredients, con la familia. Make them to feel, oh wow, they can cook and then it would help them ellos se sientan as parte well. De la preparación del plato. So when we do our cooking shows, we also going through a few information mm-hmm. for everybody to understand how important cuando it is. Cuando hacemos la preparación del plato, intentamos darle una explicación al televidente the para que in a entienda way. Cómo so the last, se prepara. The last layer in here, we're going to shred the cheese for them. Yeah? Como la última capa que va a llevar la lasaña, vamos a utilizar el queso cheddar que tenemos acá. Utilizamos ahora absolutely. Otro cono, otro chef. So we're gonna use this one. So using the same, nice and easy. Es fácil, como vemos es fácil de utilizar. Yeah.
So what we're gonna do, we're gonna use the cheese. Nice and easy. Vamos this is the best. This sencillo. Is the best cheese shredder queda, in the world. Como queda picado. You see how nicely it's done. In just a few seconds. And we got this beautiful cheese. Qué bien right. queda. Qué bien. So got some nice beautiful cheese and then what we're gonna do, just gonna put it. Have a look at this shredded cheese. Mira qué bien se ve ese queso. You see? Queso and picado. when you shred the cheese yourself and you don't buy it shredded already, it gives more flavor. Sí, you know? Efectivamente. Sí. Nosotros rallamos el queso antes de utilizarlo, el gusto del queso, el sabor del queso es mucho más auténtico que comprarlo ya picado en el automercado. Already smells nice, yeah? Ya huele bien, ya huele bien. So, I can hear the bad boy already working. Ya se puede escuchar al chico malo, pues, haciendo su trabajo. Okay. Sin aceite, sin sal, sin grasa. Perfect. So, now we done our cheese. We're just gonna put some sweet pepper. Y ahora vamos a decorarlo con pimiento rojo. Mira que bien queda, contraste. Nice and easy. Fácil, sencilla. We're gonna do a beautiful lasagna in no time. En poco tiempo. So everything's gonna be done. Nice and easy. Nice and easy. Everybody loves it. Children can get involved. You can ask them to come and help you in the kitchen. Ya, pueden they can see how the food is cooked. Tener a los chicos cerca para que ellos también aprendan un poco de la preparación, sea parte de este plato que les va a encantar. Absolutely. So, no complication. No es complicado. Nothing. Yeah, we're gonna use just a couple of things for decoration. Mira qué bien está la decoración del plato. Multicolor. And we're gonna put a little smile. And then there you go. Y ahí ponemos una cara sonriente. Yeah. There you go. So your food is cooked in a healthy way in no second. Then we're going to put the lasagna on 120 degrees for 5 minutes. La vamos a poner la lasaña en 120 grados. Yeah. And then por 10 minutos. And then we turn it down for another 20 minutes on 95 degrees. Y luego bajamos la temperatura a 95 grados centígrados por 20 minutos. And there you go. Y ahí la tienen. Lasagna. Lasaña vegetariana. To go for. Los ingredientes los encontrarán ustedes en pantalla. Para que puedan pues tomar nota, pueden nuevamente contactarnos a través de las redes sociales en caso tal de que quieran repasar algunos ingredientes, que tengan preguntas, recuerden el concurso, eso es muy importante porque esto hay que verlo para realmente probarlo. Quiero recordarles a nuestros amigos televidentes los materiales con que está elaborado el Salad Master. Está elaborado con titanio, resiste 86 grados, ahorra en tiempo. Beautiful lasagna ready for you to ya tenemos lasaña lista para servir. So we left it for almost 30 minutes. La so hemos dejado por 30 minutos. We're just gonna reveal the food. So uno, dos, tres, let's go. Wow. Look at that. Look at that beautiful. Fantástico. So huele exquisito. It's beautifully done. So what we're gonna do, we're gonna just cut it in a nice pieces like a lasagna. Vamos a cortarla en piezas para que sea, mira qué rico, anda. Oh, look at this, beautiful lasagna. Qué bien, mira cooked lasagna. Less than 40 minutes. Not, es una pena que los micrófonos no tienen not, sentido de olfato, pero esto not, huele not, fantástico. Not in the oven. No está horneado, recuerden que in no está horneado. Healthy cooking system, which es is un sistema de cocina inteligente. Bad boy. Bad boy help you to cook your food in a healthier way. It save you time, it save you money. El bad boy ayuda a cocinar ahorrando tiempo, ahorrando dinero. So, why it does that? Because it cook your food nicer and healthier and
You take less time to cook your food. Lo hace en forma inteligente, lleva menos tiempo en cocinar. And then you can have it, you can enjoy it, nice and easy, and you can add a little bit of lemon. Podemos agregar algo de limón para la decoración y también para aderezar nuestra lasaña vegetariana. Riquísima la lasaña. Esperamos verlos nuevamente con nosotros aprovechando las recetas de Ali. Muchas gracias, Ali, por tu receta de hoy. Amigos, hasta luego, amigos. Hasta luego. José y Ali se despiden. Hasta luego.